Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your. Here's a healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. You know, it wasn't always like this. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa 99, this was catalogs, travel blogs, a chat room or two. We set our sights and spent our nights waiting for you, you, insatiable you. Mommy let you use her iPad. You were barely two, and it did all the things we designed it to do. Now look at you. Oh. Look at you. 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 Unstoppable. Watchable. Your time is now. Your insides out. Honey, how you grew. And if we stick together, who knows what we'll do. It was always the plan to put the world in your hand. Could I interest you in everything all of the time? A bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. Y si empezamos ya, no calculé bien cuánto duraba la canción y todavía me quedan 25 segundos. Ah. ¿Empezamos ya o qué hacemos?
¡Ey! Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. O buenas tardes, depende desde donde me vean. La canción tan polémica que estaba sonando, Letraza, para empezar, Letraza. El señor que hizo esta canción es un puto genio. Es de Boo Burnham, así se llama, Boo Burnham. Y se llama Welcome to the Internet. Bienvenido al Internet. Yo creo que para esta serie... Uf, temazo. Qué guapo, Inge. Gracias, tú también estás guapa. No te veo, pero te siento. Siento tu fulgor atómico. Tu número mesopotámico. Tu número atómico, no sé. Foyer Sus dice, probando, se escucha muy buenas gente, estamos aquí en otro directo en esta bella noche de viernes con nuestro ingeniero y streamer Zorenz. Ese soy yo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Zorenz. Bienvenidos. Primero que nada, como bien dice el título, tengo dos pecados que confesar, gente. No estoy orgulloso de lo que voy a decir, ¿eh? Y no he dejado fobis antes de que se me alarmen. Bueno, sí. Pero regresé por lo del evento este rancio que están regalando supuestamente los... Estoy intentando investigar en serio, ¿eh? Quiero hacer un video al respecto y decir si le tocó a alguien y aquí está la prueba o no le tocó a nadie y todos son habladurías. Y por eso fue que yo también puse de mi parte y empecé ahí a... El cofino dice es racista y de humor negro, ya lo sabíamos. ¡No! ¡Qué rayos! ¡Por supuesto que no! Ni una cosa... Bueno, el humor negro sí me gusta. Pero no soy racista, no soy racista porque me gusta el humor negro. Jajaja, rompiendo el sistema. Bueno, dejando eso de lado, dejando las bromas y los jajas de lado, tengo dos pecados que confesar. El primero es que el día de hoy vamos a tener pack opening, ese es uno de los pecados. Ya me tocará latiguearme durante el episodio de Blasphemous, ¿sabes? De Blasfemio el Blasfemoso. Ahí me latigaré en directo, así que no se lo pierdan. Ni Cupineaple dice, ¿es usted fan de ir al table, Soren? Ya lo sabíamos, yo me lo encontré ahí. No, tampoco. No me gusta. Gasté dinero en el Fobis, es correcto, ese es el primer pecado, gasté dinero en el Fobis. Vamos a hacer hoy pack opening de una de las ofertas que hay en la tienda. Quería volver por la puerta grande. ¿Qué quieres que te diga? Soy imbécil. Ni modo, o sea, yo les recomiendo a ustedes que no lo hagan y yo lo hago, o sea, soy idiota perdido. Una disculpa, ¿ok? Una disculpa pública. He cometido un pecado capital de este canal, he faltado a uno de los mandamientos de este canal. En Antiox dice Zorenz el flagelante, meterlo como personaje en el Darkest. Y ya tenía que desahogarme públicamente, lo seguiré haciendo, pero en el directo de Blasphemous, porque ahí es donde aceptamos penitencia, ya saben, ahí hacemos pagamos penitencia y ahí soltamos los pecados. Ese es el primer pecado del día de hoy. El segundo, creo que les va a sorprender todavía más. Por culpa de eso, Joka, no estoy orgulloso de lo que voy a decir. Probé Clash Royale en PC. Iba muy bien. Y dije, oye, ya que estamos probando Clash Royale en PC, y aquí mis compas del chat y los del Discord toda la vida me han dicho, oye, ¿cuándo un episodio de Clash Royale? ¿Cuándo esto del Clash Royale? Dije, no lo sé, pero cada día estamos más cerca de contenido, lamentablemente, de Clash el que me llama más la atención a mí, que es el otro. El Clash Royale no me llama tanto la atención, voy a ser honesto. Sí lo jugaría en directo, sí se vendría directo, no pasa nada. Pero no me gustaría tanto hacer contenido porque siento que, uno, es un mercado ya bastante explotado. Ya todos los mazos habidos y por haber, alguien los ha subido de una u otra forma. Me llama más la atención el Brawl Stars, lamentablemente. Probablemente Clash Royale, no sé cómo va esto de los juegos de móvil, soy totalmente nuevo en ello. Yo les enseño juegos de celular, ustedes enseñarme juegos de móvil que valgan la pena, porque la verdad es que todos los que he probado han sido caca. Caca puta. Cada día más cerca del directo de Free Fire, te lo firmo que no va a suceder. Te lo firmo, prefiero volver a Valorant y que nadie lo vea. Prefiero. Pero
Brawl Stars me llama la atención como juego, como shooter táctico, un poco así, ya tú sabes de qué va el Brawl Stars. El problema es que no sé jugarlo en PC, o sea, en celular va como el orto. No voy a hacer stream en celular porque primero me como mis propios testículos hechos sopa. La gente que streamea en celular se ve del orto y se escucha peor todavía. Y no me digan que no, tenemos un montón de ejemplos de gente que sube FOBIs desde el celular, se ven de la mierda y se escuchan peor aún. No voy a hacer eso. Entonces, si alguno de ustedes me enseña, digámoslo así, la forma en la que puedo jugar Brawl Stars, yo también voy a investigar, obviamente. La forma en la que puedo jugar Brawl Stars, uno, en computadora y dos, con control, me interesa. Pero Ox dice, Inge, ¿esto onda? Justo después de mis capítulos de Peppa Pig en su video, donde juegos de teléfono caca y no sé qué. Sí. Por eso vengo a disculparme públicamente. Porque estoy llevando una campaña antijuegos de celular, pero, hay dos peros muy grandes. La primera, esta es una guerra perdida. Yo no voy a convencer a la gente que no juegue juegos de celular porque ya los juegan. Entonces, si puedo inmiscuirme en ese mercado, todo es Cerebro Galaxia. Es Cerebro Galaxia, si te pones a pensarlo. Voy a donde ellos están y los traigo, los jalo con mis garras heladas y frías y los inmiscuyo en el mundo de los juegos indie. Es más inteligente hacer eso que pelearme con ellos, ¿no crees? Es más inteligente. Voy con ellos, los jalo y me los traigo hacia los juegos que realmente valen la pena. Es una forma mucho, mucho más divertida de verlo. ¿Te convencí? Oye, infíltrate en ellos, mételes el indie por donde no se lo esperen. Bien, mira, tú sí lo entendiste. Bien. ¿Cómo puedo creerte, Inge? Porque esto ya lo había pensado. Fíjate, qué curioso que lo preguntes. Durante los directos de... El cojino dice, perdone, Inge, pero como su seguidor más fiel, y que me ofreció la mano para guiarme este camino, debo seguir la guía del penitente y agarrarlo a latigazos hasta que comprenda todas las mamadas que está diciendo. Perdóneme, me duele más a mí que a usted. Está haciendo todo lo contra a lo que dijo en el análisis Orenz 2. Me lo voy a madrear, cenzpepepunk. Uy, eso va a tardar un montón en leerse. Cenzpepepunk. Ay, creo que ya se paró. Madre mía, los... Pineapple dice, todo está planeado. No os estamos robando a los jugadores de celular. El título es falso. Este directo va a ser de Stardew Valley. Está todo planeado, gente. Está todo planeado, ¿ok? Sé lo que hago, creerme. Creerme cuando les digo que sé lo que hago y que de aquí a unos meses... estaremos hablando de juegos como precisamente Stardew Valley en directo. Con toda esa gente que de momento solo juega Clash Royale. O Brawl Stars, iba a decir Brawlhalla, cágate. Otro juegazo también, que también está en celular, curiosamente. Todo está bajo control. Me los voy a traer con mis garras frías y heladas. Recordar mis palabras. Así empecé con FOBIs. Así empecé. En fin, vamos a dejar la tontería de lado, ahora sí que sí. Tengo un montón de análisis el día de hoy. Empezamos con el pack opening. Hacemos... No la hago de emoción y empezamos con el pack opening de una. Ni Cupineaple dice, de hecho, Stardew Valley me parece buena idea para iniciar XDDD, porque también está para celular. ¿Pero para qué? ¿Para serie y todo eso? Tengo un montón de series incluso pendientes, ¿eh? No solo series en curso. Empezar este domingo. Codo, codo, guiño, guiño. Quiero mi análisis, solo es uno de momento. A mí me puedes traer más si juegas Guardian Tales. Me puedes traer más si juegas Guardian Tales. Guardian Tales, investigué y lo que hice en Switch no se pasa a celular. Así que si yo jugara en Switch, ustedes no podrían ni siquiera agregarme como amigo, porque el Guardian Tales de Switch está separado del Guardian Tales de celular. Son juegos totalmente diferentes. Sorprende, porque en realidad es lo mismo. Pero no sé por qué tomaron esa decisión. Para enseñarles juegos de PC a la gente que solo juega juegos de móvil. En efecto, estoy entrando a su universo y los estoy trayendo a la fuerza. Ya empecé con mi estrategia, si te das cuenta. ¿Cómo?
¿Se acuerdan de ese video que subí? Todo está planeado. Es increíble. Voy un paso más allá. Estoy jugando ajedrez y los jugadores de celular son los peones. Todo está planeado. ¿Se acuerdan de ese... Uy, va a trancones el directo. Sí, sí, sí. Esta vez sí soy yo. ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Me va lento! ¿Por qué me va lento? Sí soy yo, sí soy yo. Oye, pero si estoy explicando mi estrategia mortal, ¿por qué va lento? Es cierto, soy yo. No sé por qué tengo problemas en el interweb. Pues no le sorprenda que se corte y de ahí tenga que volver a empezar un poco. Ya sabe cómo va esto. En fin. Por cierto, ¿se acuerdan del video? Lo voy a intentar explicar y ya si se corta, pues eso, lo vuelvo a intentar explicar cuando reconecte el directo. No sé por qué entro en directo y de la nada, pum, problemas de internet. Supongo que si lo conecto por wifi se calmará. ¿Ya se calmó? Ya, parece que ya está. Parece que ya está. Si a alguien se le cayó, simplemente reiniciar el directo, parece que ya está normal. En fin. ¿Se acuerdan del video que subí? ¿Se acuerdan del...? Ya está. Ahora sí ya se arregló. Momento Latam, en efecto. ¿Se acuerdan del video que subí que se titulaba Gana 3 análisis gratis? ¿Se acuerdan de ese video, verdad? Bueno, el lore de ese video, yo dije que iba a anunciar el ganador el día de hoy. Resulta ser que en ese video yo dije que tenían que encontrar una frase entre unos márgenes. Y el que la encontrara y me dijera la frase iba a ser la persona que se ganara 3 análisis sin hacer cola, nada, 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 así. ¿Ok? Entonces, resulta ser que en ese video, oh sorpresa, ¿a quién iba yo a sorprender? No existe una frase. Simplemente hice la mimic o la gimmick de que, busca la frase con estos márgenes. Y puse todo un directo de Balatro para que se lo desayunaran las personas que solamente vienen a ver Fobis. No iba a haber un ganador. No existe un ganador. Ese es el paso uno de mi increíble plan para inmiscuirme en el mundo de los juegos de móvil y traerme a la gente en mi camino como líder de peregrinación de juegos indie. Si por el camino me tengo que arriesgar yo a jugar jueguitos de celular, ¿qué? ¿Sabes? Tienen prácticas dudosas. Y a cambio puedo traerme un montón de gente para que jueguen jueguitos como Blasphemous, como Undertale, como Outer Wilds, como etcétera, 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 y Stardew Valley. Lo tomo, hermano. Lo tomo. Lo tomo. Por cierto, vuelve a ir mal el internet. Momento Latam. Vuelve a ir mal. ¿Qué está pasando el día de hoy? El universo quiere conspirar en mi plan de peregrinación, ¿eh? Madre mía. En fin, oye, parece que ya va bien otra vez. Tengo problemas de internet el día de hoy, ¿eh? O sea, está perdiendo fotogramas a lo tonto. Y ahorita ya va bien otra vez. Me marca rojo, amarillo y otra vez verde. Oye, yo qué sé. En fin. ¿Hacemos ya el pack opening o qué hacemos primero? Espero que no esté dando tirones durante todo el directo, por favor, te lo pido. Por favor, o sea, por favor. Como que la frase no era los amigos que hacemos por el camino. No, no era esa la frase. No era esa. No había una frase ganadora, simplemente les puse un directo de Balatro y las personas que... Y hubo personas que obviamente se enojaron. Y dijeron, me comí el baiteo, no sé qué. Men, es que, ¿de qué otra forma te obligo a que veas el otro contenido? Y a ver, para empezar, hermano, no te estoy diciendo come caca, ¿sabes? Te estoy ofreciendo jueguitos muy bonitos. Hay gente que no lo ve simplemente porque quiere puro Fobis. Y no ni siquiera conoce el otro juego, ¿sabes? En este caso, Brotato. ¿Te imaginas que vuelvo a poner la canción y todo y toda la intro? Madre del amor hermoso, ¿eh? Momento fucking Latam, es que es impresionante. Voy a avisar por Discord que ya estamos otra vez porque me cago en todo lo cagable. Momento Latam. Bueno, esa intro es importante que la deje. Expliqué un montón de cositas acerca de lo que me interesa de cara al... a lo que vamos a hacer en el canal en un futuro cercano. Funcionó. Madre del amor hermoso, ¿eh? Como si el destino perpetuara en contra de que... De lo que estaba yo confesando en directo. Vaya cosa, ¿eh? Vaya cosa. Madre del amor hermoso, volvimos, en efecto, volvimos.
Madre mía, Latam, cómo te odio, Latam. Cómo me dueles. Cómo me dueles. Estaba yo diciendo, voy a jugar juegos de celular. Pum, se desconecta el directo. Madre mía. Si eso no es una señal de Jebus Cristo, yo no sé lo que sea. Sacrifiqué mi brazo derecho, pierna izquierda y un huevo para que volviera el internet. Ya, la verdad, un poco por pecador me pasa. En fin, gente, ahora sí que sí. Ya hicimos la intro, ya no voy a volver a poner la canción, aunque está muy sabrosa. Como bien digo, Welcome to the Internet de Burham, así se llama este señor. Ir a buscarlo porque rolones los que saca, la verdad. Es comediante, las letras son todas críticas sociales. 10 de 10. Tu partida. Primero, me pidió partida Nightmare King, ¿ok? Primero me pidió Nightmare King. Entonces, vamos a empezar con él el día de hoy. Pero sí, van a pasar, obviamente. Ahora vas a hacer como rutina el cuerpo completo. Madre mía. ¡Ah! Madre del amor hermoso. Bueno, eso, cortaré y añadiré a este directo esa intro porque es importante lo que estaba yo explicando. Estamos cerca de un cambio, de un volantazo más en el canal. Les prometo que va a haber más juegos indie que juegos de celular en el canal. Porque mi intención es traer de ese infierno andante a la mayor cantidad de personas posibles. Los agarraré, me pegaré a ellos como una sanguijuela y los traeré al mundo de los indies. Esa es mi misión en la vida. Mi misión en la vida, ¿sabes? Te doy mi turno. ¿A poco sí? Algún día me tocará. Llevas mucho esperando. ¡Ah, mira! ¡Qué amable! ¡Qué amable Nightmare King! Bueno, pues si te da el turno, adelante, ¿eh? Pasas tú primero. Si él te da el turno, adelante. Yo respeto. Respeto la decisión. Sí, claro, claro que se puede, cojones. Sí. Yo respeto la decisión. Al fin y al cabo, tú eres el suscriptor, así que, oye. Hola, soy Penudo. Pues empezamos, ¿no? ¿Has probado The Binding of Isaac? Hermano, es uno de los indies de los que más horas tengo invertidas en Steam. Lo he jugado en directo, lo he mostrado y me he cansado de decir lo bueno que es. The Binding of Isaac es uno de los juegos que más horas tengo invertidas en Steam, no es broma. De los que más he jugado en toda mi vida. Es buenísimo, buenísimo. Igual y le damos. Probablemente hoy, yo qué sé. Así de convencido estoy de mi misión en la vida, ¿sabes? Pero bueno, Mago, vas tú primero, te están dando el turno. La de Warcraft 88. Pero dime tu nombre y todo, ya sabes. ¿Has probado Persona 5 Royal? Es un indie, no es indie. Y tampoco es poco conocido, pero sí, tengo serie en el canal. Hay mucha gente que se dedica a traer otros... Soyersus dice, después de Nick Merkin, ¿puedo ir yo? No. Ah, bueno, sí, eres suscriptor. Iría a Echo, para ser justos, porque él me pidió primero, pero después de Echo vas tú, con mucho gusto. A un compa le tocó esa vida y lo petatea. Hay otros que se dedican a traer a... Claro, al mundo de la droga. No, pero los juegos indies no son drogas, son la rehabilitación. La droga sería los juegos de celular, en la cual yo me estoy inmiscuyendo para atraer al mayor número de personas posibles. Empecemos que se nos hace de noche, coño. Ya de por sí perdí tiempo con la estúpida de Easy, que me desconectó durante 20-30 minutos. Mago. Mira, ya te tenía agregado. La de Warcraft. Empecemos, rápido. Necesito que esto sea rápido, rápido. Ok. Pues eso, empezamos con el primer análisis del día de hoy. Ya digo, ustedes van a decidir este domingo qué jueguito le vamos a dar. Voy a tener preparado tanto el Brawl Stars como el Clash Royale. En mi camino de peregrinación por traer al mayor número de fans de juegos de celular al mundo de los juegos de indie. Esa es mi nueva misión en la vida. En lugar de pelearme con ellos, que creo que es una forma muy poco sana de verlo, los convenceré. Yo no tengo nada que analizar. Ando abandonando ese juego de verdad. Arriba, 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 el diablo. No podré. ¿El qué? Por cierto, gente, no podré regalar subs de un tiempo porque no quiero ahorrar para la Steam Deck. ¿Ahorra, ahorra? Claro que sí. La Steam Deck vale mucho la pena, honestamente. Hola, Sorens. Hola, Voidknown. ¿Cómo estás? Bienvenido. No puedo ver si la analizaste. La partida de Mago y mía. Tal vez sí. Me suena que sí. A lo mejor me estoy equivocando. Curioso, pues empiezas... A ver, tiene sentido esto de cara al Snowball, pero... vamos a ver, nivel 13, nivel 15...
No hay mucha diferencia de nivel, si acaso un nivelito. Depende de la fobia. Madre del amor hermoso, ¿eh? Siempre le atina Easy a los peores momentos para dejarme sin internet. Te lo prometo, en todo el día me fue bien el internet. Empiezo directo. ¡Ay! Latinoamérica. ¿Cómo me caga? Y no hay con quien quejarse, claro. El Inge anda predicando la palabra del indie. En efecto, en efecto. Llegué antes y se había caído el directo. ¡Sí! Es verdad, se fue. Ya digo, voy a agarrar esa intro. Los que hayan llegado tarde y se hayan perdido la intro, revisarla porque hay buenas noticias para los fans de los juegos de celular. Solo eso digo. Estoy en mi camino de peregrinación como monja, la monja Sorens, para traer al mayor número de personas posibles a los indies. Quiero mostrarle el camino de la rectitud a todos esos que aún no han probado juegazos como Undertale, Stardew Valley, y vaya, los que ya he mostrado hasta el cansancio. Y por cierto, vaya, hablando de cosas increíbles, vaya repertorio de fobias los que se cargan tanto Mago como el otro señor, ¿eh? Fantomé y Attractor, nada más empezar. Vamos a ver cómo le contesta el Fantomé Mago. Creo que tú tenías a Le Chauvel, pero no tenías a Fantomé. Creo. A lo mejor ya te salió, no lo sé. Ah, mira, ahí está. Más o menos me acuerdo, sí, sí. Nivel 6, por cierto, obviamente es nuevo y lo tiene que empezar a subir. Tú tienes a tu Le Chauvel. No es lo mismo, obviamente es más importante un Fantomé, pero oye, hace el apaño Le Chauvel y sigue siendo bastante bueno. Bastante bueno. Ya tapas ahí, ok, ya tienes segura la casilla de arriba, incluso, eso te iba a decir, con daño en arco puedes empezar la acometida directa al corazón. Me parece correcto. Siguen 2-2 en casillas de pánico, me gustaría ver quién va a ser el primero en tomar la ofensiva, porque regularmente siempre suele salir mal la primera ofensiva. Así que oye, yo el único indie que conozco son los indios que pasan por el pueblo para pasar al gabacho. De esa clase de indies no, la verdad. Quiero expiar mi pecado, pirate Hollow Knight y Celeste la primera vez que los jugué. Ya, a ver, de nuevo, ese es un pecado. Con Oudice y vengo de ver el Analysorenz, y aun cuyo juego juegos de celular valga de redundancias estás en lo correctos, y concuerdo en la mayoría de cosas que se dijo en el vídeo. En efecto, tras hacer ese guión y grabar el Analysorenz dije, la misión de los peregrinos no es pelearse contra las cosas, es traerse a su religión al mayor número de adeptos posibles. Estamos haciendo el culto de la cacerola, pero esta vez más tryhard, ¿eh? Si te pones a pensarlo, me enseñaron muchas cosas esos gameplays, esos episodios del Call of the Lamb. Estamos trayendo a la comunidad de juegos de móvil a un mundo mejor, llamado Steam. Que por cierto, buenas noticias. Buenas noticias. Al parecer, esto no es información oficial, es un rumor simplemente, pero al parecer quieren fusionar con la compra de Valve de la Xbox, que ahora, para el que no lo sabía, Xbox va a tener la tienda de Steam dentro de la consola. Al parecer con la fusión quieren hacer que el Game Pass esté dentro de Steam y al comprar Game Pass tengas todos esos juegos en tu biblioteca de Steam. ¡Pum! No lo puedo creer y si llega a suceder va a ser maravilloso. Va a ser una cosa estúpidamente rica. Ojalá suceda, te lo juro. Ojalá, ojalá suceda. ¿Te imaginas todos esos juegos? Por cierto, no termino de entender por qué el Cerberus. O sea, entiendo el combo con Fantomé y tal, pero ¿estás seguro de que un Cerberus contra todo eso ya había veneno en el campo? No sé, yo creo que antes de que Cerberus pegue por primera vez lo van a funar, ¿no? Le va a hacer falta un poco de daño a Mago, porque sí que es verdad que tiene mucho coste bajo. Esto que es para combo y estos dos que no van a hacer mucho daño en el campo, pero oye. Nintendo está con Microsoft y Microsoft con Steam. Vaya, ahora en vez de pelearse se besan. Nintendo juega en su propia liga, o sea, es el tonto del barrio. Ni siquiera trata de competir con Microsoft o con Sony. Es tontísimo Nintendo. Pero pues le va bien, así que... Tiene pro ser color mole, que no diré. Pues sí, pues sí.
se tomaron su mucho muy muy tiempo para hacer su estrategia, ¿eh? Madre del amor hermoso. Son 30 turnos, pero que perfectamente de acción solo son como 20. ¡Hala! Buena, recordar que este señor es dimensional. Muy buena, ¿eh? Yo creo que lo va a curar y ya estaría, pero tomar en cuenta que al hacer esto, no tan solo pone en peligro a Fantomé y lo obliga a tomar una decisión con las llaves que tiene para curarlo. No sé, a lo mejor y simplemente quema un Mofintob y ya estaría. Pero aparte, la utilidad que tiene hacer esto es que Mago está tirando un coste 2 para sacar algo que sea más costoso. No sé, ¿qué te puede gustar? Un Giabo, un... Si tienes al Giabo nuevo, quito la partida, ¿eh? Me va a dar un... Me va a dar un patatús en directo como veo al Giabo Plaid ese. El Plaid to Win. Que hay mucha gente que mama con ese hashtag. Estaban molestando a Smoking Gun en las redes sociales y les ponían hashtag Plaid to Win. Y yo, vaya, disfruté cada uno de esos... de esas menciones. ¿El negro de mi barrio es más fuerte por ser negro? Oye, no lo sé. No lo sé. A lo mejor sí. ¿Qué más da el color de piel, gente? O sea, no sé. Hay cosas tan estúpidas por las que nos peleamos y nos comparamos. Nunca lo entenderé. ¿Qué más da el color de piel? Ok. Curioso. Te tengo fe, obviamente, en ese glob, pero yo no lo hubiera sacado. Quiero ver qué planes tienes. A lo mejor, no sé, que si se acerca a Cerberus, obviamente aprovechar y atraparlo. Pero de ahí en fuera... Por cierto, pasó un turno y no lo curó. No lo va a dejar morir, de eso estoy completamente seguro. No lo va a dejar morir. Es que es increíblemente imposible que lo vaya a dejar morir. No te lo creo. No te creo que lo deje morir. A mí me da igual ser moreno, pero la gente se fija en eso. La gente es tontísima, mi men. La gente te critica por lo que quiere. Mira, canela pasión es una frase y una forma de verlo bonita. Empezamos con las acometidas. Bien hecho. No sé. La gente es tontísima, te critican por todo, hagas lo que hagas, así que tú disfruta. Un poco en tierra de nadie, el Glob lamentablemente se quedó ahí atrás. Tal vez en medio, salir por en medio con él hubiera sido más relevante. Pero pues claro, ¿cómo ibas a saber que él no iba a tomar la iniciativa? Y sí, de hecho el Fantomé no hizo nada, ¿eh? Uy, 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 uy. Madre del amor hermoso. Madre mía. Sorens, llegué. Buenas, hey, Rorros. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Ok. Ya está preparando. Claro. Ya está preparando al Finnegan porque probablemente tú vas a querer encerrar sí o sí con Glob, al que te cuento. Con tu Lechovel, me imagino, ¿no? Pero es que ni llega. Lechovel está tan lejos que no llega a encerrar a este señor. Ok, bien. Y esos son 1088 de daño frescos, frescos, ¿eh? La importancia de saber cuándo mover y cuándo no. Le da dos golpes directamente desde el baúl y el diablo de nuevo se queda un poco en tierra de nadie. El siguiente turno máximo va a poder pegar uno. Me hubiera gustado que se quedara entre el Inoculus y el Klepto para poder rotar, apoyar, habilidad, ¿sí me explico? Incluso estando ahí, en el siguiente turno puedes mover a Glob hacia adelante o hacia atrás y el diablo estando en la posición de Glob los echa hacia atrás de una habilidad. Pero, oye... Si ya tienes la habilidad de este, puedes sorprender. Sí, ya la tienes. Ok. Puedes sorprender el siguiente turno, ¿eh? Puede ser que rompas un muro, avances con el boss a ese muro en cuestión y hagas daño en área. Y no sería mala. Madre mía. Da miedito, ¿eh? Da todo el cuscús ver a esa madre acercarse. Pero oye...
Mira el tamaño de esos huevísimos. Mira el tamaño de esas turbobolas. Yo soy color amarillo. Ah. Olvídalo, recordé que los osos polares son negros de piel. La canela es un té para relajarse. Las piñas son cafés por fuera, no mientas. ¿Qué? De hecho no, son amarillas, pero oye. A ver, claro, si estás contando con que esté putrefacta, pues sí, la verdad es que sí. Sí podría llegar a ser el caso. Ya lo matas. Es importante que muera en este turno, ¿eh? Madre mía, loco. Sí, ya muere. Perfecto. Ya muere. Tiene que deshacerse de muchas cosas. El diablo es un peligro muy grande y ya no tiene el congelar porque lo malgastó en el clepto. Él intentó seguir avanzando y lo que siempre les he dicho. La persona que ataca siempre tiene la desventaja. Ahora él tiene la presión encima de tener que lidiar con las cosas de mago con menos movimientos y menos ataques, ¿sabes? Está muy mal hecho los combos, ¿cómo los aplico? No sé. ¿Ves? Pega uno y tiene que retroceder, y aún retrocediendo queda a rango de un montón de cosas. Siempre la persona que está defendiendo tiene la ventaja. Siempre. Ya se rindió. Eso ya es rendición, yo creo, ¿eh? Ya se está rindiendo. Dejó todo no a melee, pero a rango de ser golpeado, no sé. No sé yo, ¿eh? Yo creo que ya F. Ok. Y ya se muere obviamente el Attractor. Pues ya estaría, ¿eh? Yo creo que partida. Ya no puede lidiar bien con el boss. La habilidad de este señor no la tiene hasta dentro de 2 turnos, la congelación. Así que, oye, GG. Ya es rendirse y ya estaría. Aunque se vaya a rusheo, no, te quedan 5000 de vida al corazón. Ya no haces nada. Ya no hizo nada este señor. Encima tienes al Echovel. Puedes empujarlo para no perder ticks de daño, ¿sabes? Al Snowball lo detienes con el que te cuento. Con el Glove. Esto tenía la habilidad. Pudiste haber empujado al Inoculus hacia adelante y no perder los 1088 de daño aquí. ¿Sabes? O algo así. No sé. Bien. Ok. Se pudo haber jugado un poco mejor de cara al final con la habilidad del Echovel para aprovechar todo el daño. Pero está bien, está bastante bien. Lo importante era detener sobre todo al Yeti y a este señor, al Ginsting. Ya el Ginsting ya no tiene nada que hacer aquí. Pues eso, de nuevo, una vez más guachamos un análisis en el que claramente no tienes que avanzar sin cerebro. No sé cómo explicarlo. O sea, siempre es mejor defender y jugar pasivo. No pasivo de no hacer nada, porque eso es un error también, sino mantener el juego estándar lo máximo que puedas y obligar al rival a cometer un error. Con un error de posicionamiento que vayas escarbando llaves poco a poco, con eso tienes la partida en la bolsa, ¿sabes? No necesitas tampoco complicarte. Six anda medio cachondo hoy, cuidado. No, él anda cachondo siempre. Hoy te diste cuenta particularmente, pero él siempre anda cachondo. Siempre. Voy yo, no es cierto. Ah, pues sí. Ya iría Echo, ¿no? Ya es el segundo suscriptor que me pidió análisis. ¿O hacemos pack opening? No lo sé. Todos los días me acosan gays por Facebook. Madre mía. Oye, pues. Mientras te gusten esos gays, no hay problema. Lo malo es que te acosen y no te guste. Eso sí es un problema. Al avanzar siempre muere algo, está mal posicionado. Además, al defender tú eliges qué muere primero. Sí. Para contraataque y se logra una ventaja absoluta, pero sí relativa. No absoluta, pero sí relativa. ¿Y para ti es premio o castigo? Claro, es que esa es la pregunta del millón. Más tarde me tocaría, entonces. Ah, es verdad, te toca a ti, ¿no?
Pues que claro, le diste el turno. Vamos a dejar pasar primero. Echo, ¿estás por aquí? Si no pasas tú, no pasa nada. Creo que se fue por una piña colada. Una piña no Niku, ¿sabes? Una piña normal. Se calienta más rápido que yo y está más lenta que el abuelito de la piña. ¿Qué opinas de Bukele? Bueno, qué bueno que no me lo preguntó a mí, pero bueno el señor, la verdad. Sorens, te haré un hijo. Espero te agrade. Ah, no, un dibujo. Bueno, un hijo también si quieres, no pasa nada. Nada más que tú te lo quedas, yo no lo quiero. Tú te lo quedas, yo, claro. Yo leí mal, me lo dijo por Discord. Yo leí mal, pero oye, malinterpretado entre comillas. También podría ser una proposición indecorosa en directo disfrazada de un error. Nunca lo sabrían. Nunca sabrían si realmente dije lo que dije porque quise decirlo. Oye. Oye. Salud. Ah. Me siento mejor, más seguro. No ves malandros vestidos en la esquina, digo. Sí, oye, eso sí, ¿eh? Vaya cambio el que hubo en tu país, gracias a Bukele. ¡Vaya cambio! Le aplaudo al señor lo que está haciendo de cara al tema de seguridad. De los demás temas no me meto porque no vivo allá. Pero en tema de seguridad, buen presidente. Lo que nos hace falta en México, honestamente. Ya ni modo. En fin, seguiría Nightmare King, creo, porque Echo no da señales de vida. Así que sigues tú, Nightmare King. Coméntanos. Me dijiste aquí en el Discord qué partida es. Ah, bueno, sí, sí me dijiste cualquiera de favoritos, pero te interesaba un poco la de... La de Jerebear, o sea, Jerebear. Ok, perfecto, pues eso, la de Jerebear te interesaba un poco más, pero la cualquiera de las tres está increíble. O sea, esta, ¿no? 29 turnazos, vamos allá. Si vieron lo que estaban acusando de ligado al narcotráfico, ¿cierto? ¿De qué? Lo dejo a tu criterio. No se puede hablar de política en Twitch, cuidado. No me meto así a profundidad a criticar ni decir nada. Realmente solo doy las felicitaciones a un político que lo está haciendo bien y ya estaría. Mientras yo no dé un statement acerca de a quién apoyo y a quién no, da completamente igual. Y como no vivo en ese país, no puedo apoyarlo, ¿sabes? Ni influenciar en el voto de nadie. Realmente ni quiero ni me interesa hablar de política en el canal. Pero si alguien lo está haciendo bien de cara a gobernar su país, se le aplaude. Curioso, la mayoría de personas no suelen empezar hacia la casilla del centro por eso mismo, porque empiezas tú sacrificando la primera fobia, en este caso pues el gato, ¿no? Suelen hacer esto de capturar turno 1 donde está el Grave Digger. Y ya controlas un poco más la situación. Pero tú decidiste que quieres de una el control del centro. No está mal, pero quiero ver cómo contesta este señor. Porque tiene 5 llaves, le alcanza perfectamente para coste 3 romper el muro. O sea, un Grave Digger y coste 1 al centro. Quiero ver si lo hace o si no lo hace. Sí, ¿verdad? Ya estaría pagado el coste 1. Correcto. Ya estaría apagado. Pues oye, nada mal. Incluso te viene bien porque el Unicorn estaba mal parado. Ahí donde está parado exactamente le tapa el camino para avanzar 2 y 2 a tu coste 1. Pero si lo matas, avanzas 1, te haces daño y ahora sí puedes meter al coste 1 en medio. Ah. O hacer eso, claro. También es una opción. No te recomiendo meter al Snowball al centro, por favor. Bien. Yo sí lo hubiera hecho, ¿eh? Yo si hubiera permitido... Pues que claro, si permites que se coma el daño este, tienes que estar a la expectativa de que el Snowball del enemigo no pise aquí. O sea, poner algo ahí, de preferencia. Como tu propio Snowball. Sin problema alguno. Para que sí pudiera entrar tu coste 1 de un solo turno. Era lo único que tenías que cambiar realmente. Poner al Snowball en la casilla de potenciación. Así el del enemigo no ocupa para matar a tu Unicorn el siguiente turno. Y ya estaría. Si sufres el daño con el Unicorn, es jalado hacia adelante y ahora sí, el coste 1 entra haciendo, pues eso, ¿no? La típica de 4 avanzadas desde el baúl de fobias. Auxilio, accidentalmente escribí un código por escribir siempre mal. ¿Qué? ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! ¿Cómo?
No es joda, veías puros vatos posteando y daba miedo y que llegaran a tocar a la puerta en la noche. Ah, ya, sí, bueno, oye, de nuevo, me alegro un montón que ya las cosas se hayan calmado en tu país y que ya estén un poco más seguros. Ignoren ese mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Auxilio, no lo veo. No sé si lo borraste o algo así, pero no lo veo. En fin. Ah, por cierto, no sé si alguien reclamó el código. Lo vuelvo a preguntar ahora que ya hay más gente. ¿Alguien tiene Xbox? No sé, tengo el código para que alguien se quede con el Fallout 76 de Prime Gaming. No sé si alguien ya lo reclamó o no. Entonces puedo dejar el código en el chat y el que lo quiera, que pueda jugarlo en Xbox, se lo regalo. Se lo regalo, 100%. De nuevo, vuelvo y lo repito, no sé si alguien ya lo canjeó, porque lo he estado votando en diferentes directos hasta que alguien se lo quede. Pero allá va el código, ¿ok? Lo dejo en el chat. El que tenga Xbox, quedárselo. Fallout 76 no era un mal juego. Comparándolo con otros Fallout, sí es un poco peor. Por cierto, el 4, o sea, no sé, sin ir más lejos, el 4 es mucho mejor. De inmediato pierdes dos habilidades por un gato cochinón. ¿Qué? Me vale hallado, ¿no? Lo que le sigue. Ahora sí estoy orgulloso de poder decir que no soy yo. ¿Para cuándo Fallout 4? ¿Puedo jugarlo en directo? No sé. ¿Les apetece? La serie de Fallout está muy buena, por cierto. Habla de cosas un poco controversiales y es para mayores de edad, pero está bastante buena la serie de Fallout. Lo que sea de cada quien, uff. La actriz que contrataron para ser la protagonista está muy guapa, honestamente. Y la trama está muy, muy interesante. Es un... bueno, no voy a spoilear. Verla, simplemente. ¿Para cuándo Fallout New Vegas? Ponerse de acuerdo, solo un Fallout o algo así. ¿Cuál trama? La de la serie de Fallout está en Amazon Prime. Está buenísima. Está muy buena esa serie, ¿eh? De paso, se suscriben a Amazon Prime y pueden dejar su suscripción de Amazon Prime totalmente gratuita aquí en este canal. Todo ventajas. Esto no es broma, ¿eh? Es en serio. Si alguien se suscribe con Amazon Prime, es completamente gratis. En cambio, si tú compras la suscripción, pues obviamente tiene un coste. Así que los que tengan Amazon Prime, aprovechar Amazon Prime para suscribirse y no compren la suscripción, porque entonces les estarían cobrando. Mejor suscríbanse gratis, que para mí es exactamente lo mismo. ¿Sabes? Nomás vi 3 episodios. Ni tú ni yo juguemos Buscaminas. La actriz es una cantante argentina, no lo sé. No la conocía hasta esa serie. La primera vez que la actriz dice okidoki, yo me descojoné de risa. Bajo VIP dice, ¿podrías analizarme una partida, Zoren? Sí, sí puedo, por supuesto que sí. Con ese forking ya me olía lo que iba a pasar. Pues sí. Pues sí. Por cierto, había mucha gente que preguntaba. Sí. Sí. Tiene 4 de rango la habilidad de forking Leprechaun, ¿ok? Esto fue una discusión pequeña que hubo ahí en el Discord. Sí, tiene 4 de rango, ¿ok? 4. No es que avance y así más los 3 que tenía, no. Ya de por sí tiene 4 y si avanza una casilla, pues 5 de rango total. Que a veces los leo, pero no les puedo contestar por cuestión de hacer cosa de vida adulta, ¿sabes? Haces analizamiento intenso de tus partidas. No te voy a mentir, cuando una partida me deja picado, de en plan, ¿pero por qué no gané esta partida? Sí las analizo. Porque me gusta mejorar como jugador, esté jugando lo que esté jugando. De hecho, curioso, cuando yo jugaba Valorant, grababa, antes de tener el canal, grababa mis partidas simplemente para saber qué coño estaba haciendo mal. Así de tryhard me ponía. Competía a un nivel en el que ya quería yo llegar lo más arriba que pudiera en la tabla y me analizaba hasta el último píxel de detalle. Y a veces era algo cruel conmigo mismo porque el error era pues algo fortuito, algo que sí o sí tenía que suceder y yo, ¡me cago en la puta! ¿Pero por qué fallé? Ni modo, no eres un robot, a veces toca perder y ya estaría.
Que esto es un, de nuevo, consejo que les doy a todos. Nadie, ni siquiera Hope Loy, gana el 100% de sus partidas, gente. Exigirse, pero ser realistas también, porque es imposible que ganes todas tus partidas, ¿eh? En Fobis y en lo que sea que juegues. Que hay gente que se me enoja y revisas su perfil y tienes 70% de win rate o 60 y dices, la madre que te parió, pero si tú juegas muy bien. Pero no sé, como que la frustración de la derrota, yo creo, ¿no? Es imposible que ganes el 100% de tus partidas en cualquier juego. ¡Qué asco! Madre mía, ¿en serio? Nivel 19. Pero. Pues que claro, tú un poco más humilde, ahí con nivel 15 y tal, nivel 11. Te comprendo a la perfección. Esto a mí me pasa mucho. No, eso no. De que se me excite una lila de adelante, no. Esto, que me sacan muchas fobis de nivel 20. Cómo me duele en el encéfalo superior, O 20, claro, ya directamente. Es que, cómo duele. Duele muy de doler. Es doloroso. Hay fobias que lo único que quieres es la habilidad, como Le Shovel. Le Shovel no es malo, de estadísticas. A mí me gusta mucho Le Shovel. Mi mayor miedo en la adultez es el odontólogo. ¿Por qué? ¿Porque cobra caro? Sí. Cobra caro el señor odontólogo. Trabaja poco, cobra mucho. Probablemente haga la habilidad de Akira en este turno, ¿no? Sí, la va a hacer ya. Tiene todo el sentido del mundo. Como no te mate al Klepto, el Klepto va a hacer mierda todo lo que toque. No lo mata, ¿no? No lo mata, ¿no? Va a doler. Va a doler, mira ese daño. Da igual lo que haga con el Akira. Da igual, mira este daño. Mira este daño. ¡Madre mía! Por favor, por favor, por favor. A la lila, Por lo que más quieras en este mundo, Nightmare King, pégale a lila. Quiero ver todo ese daño en Splash Damage mejorado. Gracias. Por fin alguien me da, ¿sabes? Me da un poquito de satisfacción. No te voy a mentir, Nightmare King, esta jugada de aquí me hizo gotear dos gotitas solamente. Me hizo derrochar dos gotitas. Madre del amor hermoso. Es limpieza total, ¿verdad? Es limpieza total. That takedown was exhilarating. That phobia needed exfoliating. Dime que es limpieza total. Ok. Otro muerto. Qué turno tan más hermoso. Qué turno, hermano. Qué turno tan increíble. Ala, remonta eso. Diviértete, Yere Bear. El oso Jere, diviértete. Wow, es que a quién se le ocurre dejar un Klepto vivo. Era preferible que dejara a la Kira vivo y no al Klepto. Era 500 veces preferible. ¿A quién se le ocurre dejar un Klepto potenciado para que te dé el contragolpe de tu vida? No tiene ni sentido. No tiene sentido. Wow. No se rinde, tiene cojones el señor, la verdad, se lo aplaudo. No se rinde. Estará tan roto esto o tan subido de nivel que no lo matas de una, ¿no? 148, 186, correcto, qué injusto. Por lo regular, cuando están al mismo nivel, tiene que morir de una sola habilidad del Jar Cannon, una habilidad de Snowball. Pero como está 3 niveles por detrás, no va a morir. No me gustan esa clase de interacciones en las que solamente el nivel es el que te salva, pero oye.
Ya ni modo. Tú no tienes prisa, ves cerrando poco a poco la partida, con tranquilidad. No hay forma alguna en la que te remonte. Lo mata en el proceso y solo se queda con un coste 1. Pues eso, ya estaría. GG. Muy bien jugado, me gustó un montón la repetición. La encerradiña. Le hiciste la encerradiña. Pues ya estaría, ahora sí. Un poco alargar el sufrimiento de este señor. No era necesario, pero pues yo qué sé. Yo qué sé. Pues eso, Jerebear, madre del amor hermoso. Me dio risa que el men se puso a correr con Henrietta. Déjalo con ese nivel, fue injusto para ese men. ¿Para quién? ¿Para el otro? Sí, o sea, tenía mucha ventaja el otro señor, ¿eh? Nightmare King llevaba las de perder aquí. Digo, tampoco eran 10 niveles de diferencia, pero 3-4 sí que había, depende de la fobia. Ya me toca, te tocaba a ti antes que Nightmare King, pero no sé por qué no daba señales de vida y pasó Nightmare King primero, pero sí, ya te toca a ti, Echo. Y de ahí Sojersus, ¿va? Después de Echo va Sojersus. Forking no tiró su habilidad, ni falta que le hizo, yo creo. Estuvo bastante bien. Va Echo, después yo. Sí. ¿Puedes analizarme una partida mía? Hayu, 19-0-17. Claro que sí, compañero. Por supuesto que sí. Se fue de sabático. Gracias de nada. Estuvo muy bueno ese Klepto, ¿eh? Fuera bromas. No sé cómo lo dejó. Es que claro, cualquier jugador con un mínimo de conocimiento del juego hubiera matado al Klepto y no a la Kira. Pero oye. ¡Oye! Yo qué sé. ¿Te imaginas que me salen directo los 10.000 de café? Me cago encima. Me cago encima. Pero oye, retratito chingón. Para los que se pregunten qué rayos con esto, con lo de los 10.000 coffees, ya tengo video en YouTube. Pasar a YouTube a ver qué dije o qué opino de ese evento. Puede que te lleves una grata sorpresa. En el juego soy Shoshitotl. Madre mía. Ajolote te voy a llamar, ¿qué te parece? Espérame. Hobbies análisis, ahí. Ah, mira. Por cierto, los ajolotes 10 de 10, uno de los mejores animales. Estoy orgulloso de que el ajolote sea de aquí, de mi país. Estoy orgulloso. Hicieron la broma del día del payaso 18 días después. Tremendo el retrato. Jamás llegué a ver un daño en área de 7 fobias. Ahora lo vi todo. Pues eso. Ahora sí, va Echo. Echo fino. Turututu. Thunderbolt, me imagino. ¿O cuál? Es una Crushing Wind. Pero es contra una persona que tiene... ¡Uy! Ah, esta la jugamos en directo, ¿no? Sí, de esto me acuerdo. Esta la jugamos en directo. El que se haya perdido esta partida estuvo muy buena, ¿eh? Ir a verla, la verdad. O contra Sebastián, no sé. Pensar que los ajolotes son salamandras involucionadas. De hecho, cuando evolucionan, se ponen todas feas y desagradables. Están muchísimo mejor cuando todavía no evolucionan. En fase 1. La de favoritos. No sé, de nuevo se hizo la desaparición el Echo, ¿eh? Yo recuerdo que esa pidió... Va, vamos a ver la de Thunderbolt 7. Gracias, gracias por decirme. No será tan increíble, pero ojalá les guste. Es la de favoritos. Ah, sí, esa pusimos. Bien, bien. Pues maravilloso. A ver, no importa que no sean increíbles. Como siempre les he dicho... Las partidas que manden análisis también pueden ser partidas en las que ustedes sienten que iban a ganar la partida y por algún motivo X la perdieron y quieren saber más o menos qué podrían cambiar, qué podrían mejorar. Esa es realmente la finalidad del análisis y no tanto una jugada flashy, la sabes ahí, que también sirve, no te digo yo que no. Pero de preferencia, si quieren saber en qué mejorar y cosas así, sirve más otro tipo de partidas. Así que, oye. 7 llaves ya guardó el rival. Tú no vas a guardar. Interesante. Me imagino que ya estás preparando el combo de Giabo 3, porque vi que ocupaste el Giabo 3 con el muro de este señor.
Que es el típico, ¿no? Pones el muro y pegas dos veces a lo que está detrás del muro. No está mal, me gusta ese combo. Sobre todo cuando puedes aplicarlo dos veces. No tienes que mover al Giabo hacia adelante para pegar. Bien. Qué rápido sacó al Hierati, ¿eh? Qué rápido, o sea, nada más tenías afuera un Inoculus y ya tenía afuera él el Hierati. Qué barbaridad. De hecho, es probable que sí sea café, ya que cuando son retratos la paleta de color del fondo es azul. Tiene la paleta de cuando son las ofertas de café, así que es probable que ya recibieron muchas críticas por las ofertas con sus precios tan elevados. Así que puede ser su intento de redención. No se leyó en chat de voz, no sé muy bien por qué. Pero ya dije que estamos intentando hacer una casa de brujas. Si alguien me dice que me demuestre, no que simplemente me lo diga, porque ya llegaron muchos graciosos a YouTube a decir, ah, sí, a mí me tocó. Y no es cierto. Pero si alguien me lo demuestrase, pues paramos la cacería de brujas y obviamente digo, ¿sabes qué? Smoking On está regalando coffee, no tengo ningún problema. Pero oye, que lo demuestre. Erratic, nivel 13. Yo creo que sí te lo funas, ¿eh? Está de tu nivel, ¿no? No creo que sea... Bueno, es un 14, no está mal. Está pareja la cosa, ¿eh? Está pareja. Los dos ya ahorraron hasta el máximo. No sé qué... ¿Qué estarán esperando? Me imagino que un error del rival o algo así. Uy, ya 3 coste 1 fuera. Como no te los mate, va a ser un problema, ¿eh? Al Cobble sí que te lo va a matar, pero me preocupa que no estés dando a la Sokasin. ¿Quieres pegarle con Sokasin a Erratic? Ese es el commitment aquí, lo que no nos dices. No creo que un retrato ponga 10.000. Ya le salió a varias personas y solo es un retrato. Dicen que es Photoshop, yo por eso lo comenté en el video. Ir a ver el video y ya estaría. Los que no hayan visto el video no especulen, simplemente ver el video, que ahí lo digo todo. En los jacks dice café, cuando son retratos lo dice. Hay que esperar, sí, yo también creo que hay que esperar. Descubrí que es un buen combo Sokasin y Le Chauvel. Bueno, claro, si puede envenenar ahí tope de bien. Madre del amor hermoso. Ok. Bien. No entiendo el Noxious aquí, la verdad. Probablemente por el Murder Wing y esto, y el Grave Digger. Un poco flexeo, ¿no? O sea, no es necesario un Noxious para esas dos cosas. Con lo que tiene en el campo y soporte para esas tres Phobies, ya le ganaba a un simple Murder Wing y a un Grave Digger. No sé. Trambólico, una vez más. Creo que Ekko no tenía Gonzo Bonzo, ¿verdad? Para poner potenciación de daño en área y cosas así. Aquí los separa. Esto, detallito importante. Los separa por si él intenta avanzar y pegar. No envenena ambas cosas. Envenenaría, pues si acaso, solo al monstruo, que lo puede curar sin ningún problema. Entonces, claro. Le Chauvel es muy útil en el campo, claro que sí. Sokasin pide 4 cartas de mejora a gritos. Pide 4 cartas de mejora. Sí. Oye, curioso. Sí se atrevió a pushearlo. Esto para mí es un error. Puedes pegarle una o incluso dos veces con el Inoculus y ya preparar una respuesta para cuando este quiera avanzar, contestarle con veneno o enfermedad o lo que sea. Mientras que esto podría incluso acercarse a pegar a melee. Y esto tiene la casilla de potenciación al lado, no sé, para mí fue un error. Aparte, puedes ignorar totalmente al Noxious y venir aquí abajo a empezar a matar cosas. Esto puede morir el Unicorn, fácil, fácil. Vienes, metes del veneno en área y empiezas a pegarle al Unicorn. No sé. Le Chauvel es tan bueno que incluso nerfeado es relevante, sí.
A no ser que tengas a Fantomé, es tu mejor opción, porque, seamos honestos, el otro señor, el que te mete una más casilla de movilidad, no me acuerdo ahora del nombre, no es tan relevante porque, a diferencia de ese Phobi que ya teníamos, que Paddles, es el que te mete, entre comillas, bonificación a movilidad, los otros dos, tanto Fantomé como Le Chauvel, no te consumen turno con el Phobi que estás empujando o moviendo. Mantienes tus dos acciones. Esa es la gran diferencia con respecto a Paddles y que ellos no supieron balancear. Paddles te da el bufo a ti, sí, es correcto. Pero tú tienes que quemar tus acciones en moverte para que valga la pena. No sé, por ejemplo, meterlo en una shipping gas y ocupar la habilidad, que sería uno de los usos más útiles. Que yo, no sé, se me ocurre así a bote pronto. Pero en el caso de Fantomé y Le Chauvel, la Phobi que tú estás bufando, empujando, moviendo, no consume acciones. Ahí se encuentra lo roto, no tanto en la cantidad de casillas, en qué tan seguido lo hagan, no está tan roto eso. Lo que realmente está roto es que no gastes acciones. Puedes pegar dos veces en muchas situaciones con ese combo, con ese pequeño combo de empujar una casilla adelante. Parece una tontería, pero hace la diferencia. Ok. Al final sí que lo das al Inoculus. Correcto. Bastante atrás el Sparky, qué curioso. Pues un coste 4 por un coste 5, no está mal. No está para nada mal. De nuevo, lo que siempre digo, no es necesario pushear tanto, ¿sabes? Ahí el overextendió con dos fobias y el Unicorn ahí no tenía sentido para qué avanzar más. Quiero ver cómo se da el intercambio en este turno porque está muy cerca del baúl de fobias y yo creo que aquí es donde se viene el Giabo, ¿eh? Yo creo que aquí se vino el Giabo 3 fuera de relajo. Ah, pues no. Decide que primero el Unicorn, sin ningún tipo de prisa. Ok. Obviamente tiene que retroceder aquí. Ya van dos llaves de ventaja, tres y cuentas la... No seas subnormal. ¿Cómo se le ocurre a este señor? Es que aunque mates al Giabo, ¿sabes la que se te va a venir encima el siguiente turno? No tan solo se le viene encima, aunque matara al Giabo, suponiendo. No tan solo se le viene encima el daño de que le puede hacer al Fish Tank con baúl de fobia incluido, sino que aquí tiene casilla de potenciación para lidiar bien con Klepto. Es que no tiene sentido. No vale la pena pushear tanto y de forma así tan sin pensar, ¿sabes? Y encima no mata al Giabo, que eso es ya como lo peor de todo. Una vez más. Madre del amor hermoso. Pues eso. Esta es arena, por cierto. Creo que es arena, ¿no? Por eso el error tan grande. No me cabe en la cabeza. No tenía habilidad. Ok. También se muere, ya van dos costes 6, se mueren en este turno. Aunque quede vivo el Fish Tank, ya no va a hacer nada, se queda al lado de un eléctrico y se rinde. ¡Wow! ¡Vaya sorpresa! Lo que a mí realmente me sorprende es que él pensara que iba a ganar hasta ese turno. O sea, cuando vio que murió el Hieratic y el otro y el Klepto, dijo, ah, coño, que no gano. Pero lo curioso es que no lo pensó antes de aventarse. Ahí es donde yo digo, uy... Uy, ¿realmente hay gente que en este juego sube a rangos altos porque le dedica mucho tiempo o porque realmente es buena? ¿Sí me explico? Porque ¿cómo es posible que Thunderbolt no se diera cuenta del error que era avanzar en esa situación antes de hacerlo? Zoyersus dice, Zorenz, pido la de Cruising Wind y después la que más te guste. Eso es lo que no me cabe en la cabeza.
Soren, ¿tú estás en una silla o en un banco? Ahora que me fijo, nunca se nota la espaldera. No sé si existe la palabra espaldera, pero estoy en una silla de plástico. Estilo silla de patio. Así. Sillita. Sillita bonita. Ya la cambiaré y pondré una silla gamer en condiciones, como todos los creadores de contenido, pero de momento no es prioridad, estoy cómodo aquí. Mientras mi culo esté cómodo, no hay problema con la silla. Me dijiste que cuál, espérame. La de Crushing Wind. Uy, está feo analizar Crushing Wind, pero oye, vamos a ver. Es la que uso también. Partida respondiste mejor que el rival. Tengo de esas. Va, pues vamos a ver la de Crushing Wind. 22 turnos. Ok. Este es reciente porque es de esta rotación de ¿qué estás haciendo? Me imagino que estás haciendo señal de farmeo, ¿no? Pero es que si es partida de farmeo, ¿por qué la traes a análisis? No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Es mala, obviamente es mala la salida con clínico. No sé, creo que no tengo ni que decirlo, pero es aún peor que viendo tu salida el rival haya decidido salir así de mal también. Porque, ¿para qué rompes? Si ibas a salir con este señor... Con Great Digger, ¿para qué coño rompes esa pared? Rómpela del centro y gana la ventaja en posicionamiento para el siguiente turno. ¿Por qué romper esa pared que no es relevante para pelear el centro? No sé. Vaya. La gente que en este mapa... deja este muro de enfrente sin romper y quiere a huevo dejar a Yar Cannon en esa posición porque según ellos está protegido, es gente psicópata que no sabe jugar en este mapa, ¿eh? Es 500 veces mejor romper el muro del centro y tener una rotación de Phobis constante, no solo de coste 1, sino que lleguen rápido al centro para poder pelear, que tener esta mierda de aquí con un Yar Cannon todo pedorro, un escudo, lo que metas ahí. Y que realmente ni siquiera esté bien protegido porque hay cosas que le pueden seguir pegando. No sé. Me gusta más romper el centro y tener rotación constante de Phobis de coste 1 de un solo turno. Es mucho, mucho más relevante para mantener el juego... Lo mismo, daño en arco. Para mantener el juego... estándar. No es farmeo. Entonces, ¿por qué abriste así? Eso es aún peor. Me alarma más que no sea partida de farmeo y hayas abierto con esa jugada tan mala. Eso es peor. El otro día vi a Hope Loy y no manches. Su Gimstein rojo tiene 3000 de vida y su ataque en área mete 800. Sí. Leprecharm hace counter al poderosísimo clínico. Vaya. Cerebro Galaxia. Ok. Ahí está lo que decíamos. Coste 1 directamente de baúl. Está bastante bien. Clínico está en tierra de nadie, ¿eh? Hasta ahora lo único malo en la partida ha sido turno 1 clínico. Y este señor no abriendo nunca la pared del medio. Pero bueno, eso ya es tema estrategia, ¿sabes? Un Hieratic counter de Yarka. Tarara. Jefe, cuando puede. Uy, qué raro que me digan jefe. Dime Inge si quieres, pero jefe suena raro. Cuando pueda, si le sobra tiempo, puede analizar mi partida que le mandé el otro día. 333, ¿sí? Dice jefe, cuando pueda, si le sobra tiempo, puede analizar mi partida que le mandé el otro día. Ok, sí, sí. Espérame, no. Otra vez el internet, en serio. Estoy perdiendo fotogramas, así que si les va lento o algo, soy yo. No me acuerdo muy bien si la mandaste por Discord o algo así, pero sí, le damos, le damos con gusto. High five nivel 13.
quiere empezar rusheo porque se da cuenta que está dando asco de cara a los intercambios. Qué rancio, ¿no? Que no empiece el internet, por favor. Ay, estoy hasta el gorro de Easy, ¿eh? Ya estoy harto, ya no puedo. Ayuda, auxilio. Por Discord, va. La checo. Leprechaun es de Argentina, ¿por qué? Por la nariz. Por la nariz lo dicen. Por la pequeña y muy poco apreciable nariz. Madre mía. Ok. Mala play, ¿eh? De nuevo, va a suceder otra vez. ¿Sabes tú el meme de la serie que se llama Dark o algo así? Que se llama Va a suceder otra vez. Va a suceder. Es un anciano que repite esa frase una y otra vez. Va a suceder otra vez. Estamos viendo todo repeticiones de ese estilo. El primero en atacar es el primero en irse al pozo. Hay gente que definitivamente no sabe atacar en este juego. Pasarle a Donnie y a todos los otros rivales que hemos visto hasta hoy. Los videos que hice de Academia de Phobies, porque yo te lo juro que es que me sorprende, no es broma, me sorprende muchísimo ver gente de nivel 90 y 100 ni más de estrés que no sabe lo básico que hay que saber de Phobies. Me alarma, ¿eh? Es como, men, te dedicas a jugar esto, es donde inviertes tu tiempo libre. ¿Por qué no aprendes a jugarlo? No lo sé. Ya que te gusta, ya que le dedicas tiempo, por lo menos aprende a jugarlo. Ya que estamos, ¿no? Yo no concibo jugar un juego y ser malo en él a propósito, sin meterle ganas y aprender a jugar realmente. No puedo. Me daría coraje ser así de malo. Te lo juro, ¿eh? O sea, si estás jugando un juego, por lo menos te preocupas en aprender, ¿no? Le metes ahí cerebro, ves más o menos cómo jugar y todo, ves tutoriales si no entiendes algo. Pero jugar así a lo idiota todas las partidas, no puedo, te lo juro. Madre mía. De nuevo, daño en área a Jesucristo, ¿eh? Muy buen daño en área esto que está aquí. Muy bueno. Madre mía. Madre del amor hermoso. Y pushea, bien hecho. Ya estaría, el primero en atacar es el primero en morir. Es impresionante, ¿eh? Cómo murió ese payaso. Yo soy 59. Esto se está poniendo extraño. ¿El qué? Yo soy mala en cada uno de los juegos que toco. Pero por lo menos te preocupas en mejorar, si no, no estarías viendo tutoriales y cosas así, me explico. Pero hay gente que juega los juegos, es mala, se da cuenta que pierde constantemente y no hace nada por mejorar. Pero nada, en serio, nada. No ve tutoriales, no checa que está roto, ¿sabes? Más o menos para entender. No ve estrategias básicas, no ve nada. Juegan así cada una de sus partidas y están contentos siendo el rango mínimo con todo el nivel del mundo. Yo no puedo jugar así. Soy increíblemente competitivo, soy muy competitivo. No puedo jugar así. Me daría sarna en el ano, te lo juro. No puede ser, el clínico sí curó. A ver, pues sí, está bien, ¿no? Para los intercambios hay todo poderoso el clínico. El de Olafat también, madre mía. Bueno, eres suscriptor, claro, aprovecha. Espérame. Ahí. Olafat 25, va, claro que sí. Es en el mismo mapa, ¿no? Por favor, no empieces con clínico turno 1. De seguro sí lo hiciste, pero por tema de invitar a farmeo, ¿no? Ah, pues no. Salida normal, bien hecho. Aquí pudiste haber salido. Turno 1 suele ser, por lo regular, no es obligatorio, pero suele ser. Grave Digger, romper la pared del centro y ya estaría. Para que el siguiente turno sea Grave Digger a la casilla de arriba y coste 1 tomando la casilla del centro. Y así ya ganas 2 casillas de ventaja con respecto al rival que tiene que romper en su primer turno, ¿sabes? Tururú.
Hay evento de farmeos. Sí. Todo el rato hay eventos de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya estoy cansado, o sea, estoy muy cansado de que los eventos sean lo mismo una y otra vez. En serio, esta gente hace lo mínimo requerido para que el juego siga funcionando. Smoking God me refiero. Todos los eventos son lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero oye, ahí estamos todos jugándolos. Yo prefiero salir con Snowball a la casilla del centro en turno 1. Es otra forma también. En el segundo rompo el muro y... pero primero prefiero ganar terreno. También puedes hacerlo así. Puedes hacerlo. Y también está bien, no está para nada mal. De hecho, Snowball es bastante sorpresivo porque como hay casillas de potenciación en el centro, si tú dejas un Snowball atrás, hay mucha gente que se confía, no le toma. Jesús dice, ¿para cuándo evento de cura o veneno? No creo, pero de nuevo, no sé. No quiero ver no quiero ver eventos temáticos de lo que ya hay en el juego, te lo juro. Quiero ver cosas nuevas. Es que algunos de ustedes es su primer juego de gachapón y cosas así, pero hay muchos juegos que tienen eventos muy bonitos. Te lo juro, o sea, no sé. Sin ir más lejos, a mucha gente no se le había ni ocurrido lo del sistema de piedad. Y existe en todos los gachapón, excepto en Phobis. No sé, hay muchas formas de arreglar este juego, el problema es que no lo quieren arreglar. No quieren, ¿no? Les da igual, mientras genere dinero. Por ejemplo, un evento que te diera... se me ocurre, ¿no? Como lo que teníamos en Pokémon Unite, ya que muchos ubican Pokémon Unite. Un evento donde vayas cumpliendo misiones secundarias que te den una currency oficial de ese evento. Y con esa currency oficial, tú vas gastando esa moneda. Bueno, explico lo del evento después porque veo que están comiéndose anuncios. Suscribís. Luego digo lo del evento. Ahorita que salgan de anuncios, digo lo del evento. Eso es a lo que me refería. ¿Te das cuenta cómo la gente se le olvida que existe Snowball? Y que, ojo, no tiene la habilidad. Y como esto tiene más nivel, sobrevivió. 7 niveles más. Pero en situaciones normales esto tuvo que estar 15 metros bajo tierra. Ojito. ¿Ya está? ¿Ya acabaron los anuncios? ¿O todavía? Viendo el mercado, no hay juegos como Phobis. Sí hay juegos como Phobis, estilo estrategia, igual gachapón y todo. Pero Phobis tiene un carisma que pocos juegos tienen. Pocos juegos tienen. Bien. Bueno, ahora sí digo lo del evento, ¿no? Una idea que a mí se me ocurre. De nuevo, estoy perdiendo fotogramas. Sepa el quinto coño por qué. Y ya está bien otra vez el directo. Qué inestable está el internet el día de hoy. Pierdo fotogramas y después verde absoluto. No hay ningún problema. Pues sí, decía, mucha gente ubica el Pokémon Unite, ¿no? A mí me gustaría, Smoking Gun, a ver si paras la puta oreja para entender qué tienes que hacer para arreglar tu juego. Empiezo. Me gustaría un evento que funcionara un poco como lo que tiene Pokémon Unite. No sé, un tablero donde tengas tú un Phobi, un monito, va avanzando casillitas. Pero, ¿cómo avanzas en ese tablero, en esas casillitas? Fácil y sencillo. Tú les pones a la gente que está jugando el juego misiones secundarias, misiones aparte de las misiones diarias. Cuando la gente cumpla esas misiones dentro de sus partidas, les das puntos o monedas, una currency que solo funcione durante ese evento. No les des lágrimas, no les des nada, nada, nada. Una currency que solo funcione durante el evento. Entonces tú vas avanzando, 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 y conforme vas ganando esos puntos tú los puedes gastar por una recompensa. Puede ser un sobre, puede ser un Phobi directamente de una rareza, que es un Phobi aleatorio, pero de una rareza que tú escojas. Puede ser Coffees, puede ser, ¿sabes? Tan sencillo como eso. Y no se les ha ocurrido o no lo han querido hacer. ¿Qué son los fotogramas? Son la cantidad de imágenes por segundo que se ven, que algo dé la sensación de que se mueve. Es correcto. Los videos, así como los conocen,
Es impresionante, ¿eh? Ya reconectó otra vez. Ya estoy otra vez. F5. Ya volvió. Es impresionante. Yo sigo, ahora sí, ya tengo, yo tengo internet. Se va como por unos segundos y de ahí reconecta, te lo juro. Estoy harto de Latinoamérica y del internet de mierda que ofrece. Nunca contraten Easy, nunca jamás. IZZI. No lo contraten, no vale la pena. Ah, pues sí, algo no se escuchó, algo no terminó de hilar bien. Decirme si que me quedé a media idea porque no sé cuándo me cortó exactamente. Decirme si algo no lo terminé de explicar y continúo con la idea. Pero bueno, en lo del evento sí se escuchó más o menos cómo recomendarlo, ¿no? Qué asco, te lo juro, ¿eh? Qué asco. Yo tengo Easy, es un asco Easy, te lo juro, no lo contraten. Pero bueno, en lo que vamos viendo la partida, si me quedé... Si se cortó a medias una frase o algo, continúo con la idea a partir de ahí. Decirme, decirme. El hechicero, con sus poderes, con sus grandes poderes. Bien hecho. Una disculpa, coño. Son cosas que no controlo. Lamentablemente el internet de Latinoamérica es una mierda. Ya me jodería, pero oye, es lo que hay. Y tengo un buen paquete comprado a todo esto, pero les da igual. Se quedó en la explicación de los FPS. Bueno, los FPS son los frames per second en inglés o frames por segundo. Cuando tú tienes un video, no importa si es de YouTube o de cualquier plataforma o un directo, un video está compuesto de muchas fotos puestas una tras otra a mucha velocidad, ¿ok? 60 frames por segundo son 60 fotos por segundo para que todo vaya fluido en videojuegos, videos, películas, series, lo que sea. Eso es un FPS y cómo funcionan en general los videos. Yo soy de España, ando desvelando hoy. Pues mira, primero que nada, gracias, gracias por desvelarte aquí. Segundo que nada, análisis para ti. Por pura experiencia de 7 años es mejor Infinitum. Ah, porque tú tuviste Infinitum. Ya no sé ni a quién irle, en serio te lo digo, no sé ni a quién irle. No lo sé. Sí que hay gente que me ha dicho, no, Infinitum es una mierda, pero es que Easy también lo es, no sé a quién irle. No sé, no tengo la más remota idea. Yo creo que en general, así como tumulto de servicios, son una mierda todos. Y eso es porque el gobierno o no tienen presión de nadie para cumplir bien con su servicio. Pueden hacer lo que quieran, pueden desconectarte durante 5 días y aún así llegarte el recibo de ese mes entero. Y si no lo pagas, te cortan el servicio. Y nadie les dice nada. Pueden hacer lo que quieran. Y eso es lo que está mal. No hay nadie que les ponga un alto, que se cerciore que tengan que cumplir con el contrato. Suelo. Quedan pocas cosas y las que quedan son peligrosamente malas contra lo que tiene el rival, ¿eh? Puro venenito chingón y ahí está el daño eléctrico, bien hecho. Ok. Reconexión exitosa. ¿No te da risa? ¿No te encanta cómo funciona esto? Hay que reírse porque si tú te lo tomas personal, esta gente te gana. Esta gente te gana. Si te lo tomas como, ah, no sé qué, ríete. Ríete y ya está. ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Jajaja! Te lo tomas como humor. Ya estaría. ¡Ay, Easy! ¡Ay, qué gracioso eres! Ya para, por favor, que me haces reír. Si te lo tomas a mal, pierdes. Yo te lo juro, esta gente, qué asco, ¿eh? ¡Qué asco! ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más, hermano? Siempre son como 2 segundos que se va por algún motivo que no entiendo. Y el resto del tiempo va fino, fino.
No lo entiendo, gente. Dar F5, ya estaría. F5. Es impresionante. Ya se me ha ido un montón de gente que piensa que se cayó definitivamente. Ni modo, es lo que hay. Te lo tomas a comedia, te ríes y ya estaría. Siguiente. Ni modo. Bien decía que le podías pegar al payaso y creo que no lo puedes matar, ¿no? Uy. Es bueno dejar ahí al Snowball, porque si intenta matarlo va a caer en la trampa y la trampa lo va a matar. Ok. Curioso. Bastante curioso. Fue un error haber hecho el combo así. Fue un error muy grave. Creo que el daño se lo tuvo que haber tanqueado el Cowbell y no el Spud. Eso fue un error bastante grave porque acercó al Spud y va a morir con un golpe de la Shipping Gas. Fue un error grave, grave, grave. El daño del dimensional se lo tuvo que haber comido a fuerzas el Cowbell y no mover al Spud de donde estaba. ¡Qué error tan grave! Esa es partida, ¿eh? Ese pequeño error es partida. Vaya. A ver si no me vuelvo a caer en lo que... en lo que va ahí de... Y volvemos a la normalidad. Estuvo buena esa referencia. Estuvo buena la referencia, la verdad. En fin, gente. Una disculpa, once again. No depende de mí. Si por mí fuera, les meto el dedo en la cola a los de Easy para que reaccionen, pero no puedo. Física y psicológicamente estoy atado de manos. Ni modo, es que, oye, ya me jodería. Necesito otro café para el estrés, ¿eh? Se me está acabando el café y me estoy estresando con lo del internet. Ah, ya se muere este señor, ¿no? Por favor. Muy bien resuelto el late game. El early fue un poco trambólico, fue intercambio puro y duro, pero me gustó el detallito de poner al Snowball atrás de la trampa para que al matarlo se comiera la trampa el payaso. Eso fue detallito clave, ¿eh? Y fue un error muy grave que se tanqueara el daño dimensional el Spud y no el Cowbell. Eso fue un error grave de parte del rival. Pero bien, bien jugado, me gustó. Contraten Easy. No, es con las dos son con I latina y no lo contraten. El café aumenta el nivel de cortisol. Pues qué rico, ¿no? Ahora sí, pregunto, ¿quién iría ahora que ya estamos, entre comillas, a la normalidad? ¿Quién va? Tengo un montón de personas diciendo que quieren pasar el día de hoy. Mira, Lince Dorado me dijo desde prácticamente... tengo Chochitotl, ¿quién era Chochitotl? Que luego se me van los nombres y los confundo. Era Hayu, ¿verdad? Hayu1907. ¿Qué pasó con el pack opening? ¿Quieren pack opening ya? Hacemos el pack opening ya antes de que me terminen de funar los de Easy. Podemos hacer pack opening antes de que Easy diga, pues ya te quedaste sin internet. Hoy no se puede pedir coliseo. No se puede. No se puede. Hoy vamos a hacer full análisis. Apertura, apertura, apertura. Pero si va el que me había ganado. Pero si va el que me había ganado. Dije que iba alguien antes. Probablemente lo estoy olvidando, ¿eh? O sea, por eso pregunto. Si no, paso directo con los de... O sea, con la lista que yo tengo. Por si no prometí a alguien que va después de cierta persona. Paquete, paquete, paquete. ¿Puedo pedir análisis? Sí, sí puedes. Claro que sí, voy no. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era Six. Es sub. ¡Ah! ¿Le toca a Six? Ah, mira, qué bueno que me dices. Le toca a Six. Que creo que se fue con lo de los... Con lo de los lagazos estos, ¿no? Iba Six, correcto. No sé si se, al final sí se fue definitivamente, ¿no? Que lo, por otro lado lo entiendo. Vamos a hacer pack opening primero. Y de ahí, decirle por Discord, porque él siempre está ahí metido en Discord. Y primero hacemos pack opening y después hacemos la cosa de análisis de Six, ¿sale?
Esto no se ve en directo, así que perdonarme que hago esto rapidín. Ahí. ¿Ya estaría? ¿Sí o qué? Ya estamos. Oiga, ni Airo, no sé. Honestamente, no sé. Creo que se enojó la última vez que no traje Phobis un viernes. Honestamente, decisión suya. Mínimo un Bogar para que se sienta bonito. Se vienen tres ultra raras. Espero, espero. Ahora sí, como dicen los cristianos, de nuevo, no convirtamos este canal en un canal satánico, pero como dicen los cristianos, Dios te oiga. Bien hecho, coño, coño de la madre. Esta primero. Bueno, empezamos mal, empezamos bastante mal, gente. Empezamos muy mal. A ver, los dejo escoger uno o tres rápidamente. El primer número que vea yo en el chat, ese abro. El primero, uno o tres. Puta, qué ofertón. Tres, ya estaría. El primero que vi, ¿eh? No le supo, no le supo. No le supo a Phobi nuevo. Este es el nuevo, velo ahí, ultra raro. Bueno, no, pues tampoco, ¿eh? No está tocando cosa nueva. ¿Ala tú? Oye, pues qué asco, ¿no? Ahórratelo, la verdad, no lo quería. La verdad es que te lo hubieras ahorrado. ¿Qué otro? 3, 3, 1, 4, 8. ¿Qué rayos con sus números? 1, 1 será. La madre que te parió con Flopsy. Métete a Flopsy por el culo, ¿sabes? O sea, ¿qué rayos con Flopsy? ¡Bien! Ya estamos hablando, ¿eh? Ya nos estamos entendiendo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, coño de la madre! ¡Venga, coño! ¿Qué? Eso sí se celebra, ¿eh? Eso sí se celebra. ¿Pero qué pasa con los Phobis de resurrección? ¿Qué pasa con los Phobis de resurrección? Ya tengo a los dos. Yo ya tengo a los tres, de hecho. A Inoculus, Repeller y a Tractor. No está mal. Bastante bien. Oye, ni tan mal, ¿no? Quiero ver una ultra rara. Y la ultra rara que quiero ver en particular es... a Hércules. Quiero a Hércules. Quiero a Hércules y lo quiero aquí. A ver, no es Hércules, pero nos acercamos peligrosamente. Por lo menos es monstruo, ¿no? Ahora hay que acercarse en el coste. En el coste. O Blastomatic también, ¿eh? Blastomatic aquí, tal vez. Nada, en serio nada. Va a ser otro de esos pack openings. En serio. Once again, no metan su dinero en este juego de mierda. Ya estaría. No metan su dinero. Este juego te tima, te roba el alma. No vale la pena. No lo vale, gente. No lo hagan, está feo. Este juego es popó. Un Repeller y un Flopsy, imagínate. Lo único que valió la pena fue el Repeller y... lo discutimos más tarde. Yo qué sé. Y ya estaría, no sé. No, este juego te tima, ¿eh? O sea, es cáncer este juego. Es asquerosamente malo. Ya tengo a los dos. Es lo único bueno. Pero oye, de ahí en fuera... Lo malo es la compañía que lo maneja, pues es que claro. Oye, pues eso. Vamos a seguir con los análisis, que necesito avanzar, ahora sí que sí. Y nos vamos a ir mentalizando y preparando para el siguiente juego que vamos a pisar, ¿eh? Vayan pensando si quieren ver Clash Royale o Brawl Stars, que yo le tiro más al Brawl, honestamente, ¿eh? Porque es que, claro, se pone perro esto, la verdad. Se pone difícil el malo de Phobis.
Pues ahora sí que sí, seguiría Six, ¿no? Hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola de nuevo. Estoy cansado, jefe. Al menos no cortó a la mitad del pack opening, hay que agradecer un poco, ¿no? Puestos a escoger momentos para dar por el culo. ¿Cuántas veces se ha caído ya? Como 5 más o menos, la verdad. Como 5, no es broma. Contando la primera que fue reinicio de directo, como 5. Hola de nuevo. Buenas noches. Estoy cansado, estoy bastante cansado. Te lo juro, ¿eh? No me va a dejar hacer bien los análisis porque va a estar cortando todo el rato. Va a estar todo el rato dando por el culo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, esto no es culpa mía y acepto, me voy a tanquear las consecuencias. Voy a agarrar y voy a hacer 3 horas como pago. Es que yo lo siento, es demasiado esto, es una tortura. Voy a hacer 3 horas de video grabado y voy a hacerles análisis yo, ¿sale? Yo voy a hacer análisis fuera de directo. Les voy a subir un video haciendo los análisis. Así que si alguien no ha mandado, mandarlo por el Discord de la comunidad y voy a abarcar los más que pueda en 3 horas de grabación. Porque ya estoy cansado, te lo juro. Está desconecte y desconecte y desconecte y desconecte. ¿Sale? Les dejo ahí el Discord en el chat. Ahí está el link del Discord. Mandar todas las partidas que quieran. Los que ya pasaron, si quieren pueden repetir, da igual. Y voy a grabar 3 horas de video. Es una tortura esto, te lo juro, ¿eh? El último que hiciste así estuvo bueno. Sí, eso es lo que quiero hacer. Siempre que hay problemas de internet, me enfoco así en hacer video como tal. ¡Qué tortura! Avanzo mucho más rápido porque no me distraigo con el chat. Es que también es bonito hablar con ustedes. No me pueden culpar por leerlos. Les presto atención, que es algo que ningún streamer de la actualidad hace. Nadie los lee, ¿sabes? Sobre todo los grandes. Nadie lee el chat. Soy el único subnormal que de 3 horas que tiene de directo, platica 2 y media. Así de claro. Es que claro, yo me lo paso muy bien hablando con ustedes. Me río mucho. Y es eso, pues, cosa de amor y de querer, no sé. ¡A la madre! Inge, no se preocupe, usted ya está muerto para mí. ¡No mames! Yo también te quiero, ¿eh? ¡A su cola! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Menos mal que no te he ofendido. Imagínate que te hubiera yo ofendido. Vienes a mi casa a matarme. La cola que... no inventes, ¿eh? Madre mía. Pero qué tryhard del men. Estás muerto. Su madre, y súper intenso. Menos mal que no te he ofendido. Imagínate si te hubiera mirado feo. Si me hubiera referido a tu persona de una forma. Yo creo que ya estaría perdido mi cuerpo en un bosque de aquí de Veracruz. Yo creo. Madre mía. Madre del amor hermoso. Bueno, ahora sí que hacemos el día de hoy. Ya que voy a hacer los análisis, o bueno, los más que pueda fuera de directo, ¿qué hacemos el día de hoy? Tengo el día libre, gente. Algo que de preferencia, aunque se corte, no pase nada, ¿sabes? No sé. Coliseo. Los coliseos también se van a cortar, ¿eh? Lo quiero mucho, Inge. Ay. ¿Gartic o Fortnite? Gartic puede ser. Fortnite, ni de chiste. Es que no me gusta Fortnite. Ese es el problema. Lo jugaría si me gustara, obviamente. Hacemos un Gartic Phone. Somos un montón en el directo. ¿Quieren hacer un Gartic Phone? Va a estar divertidísimo si somos un montón.
Va a estar divertidísimo. Va a ser una de cosas mal dibujadas. Va a ser impresionante. Otro de Fabs. Yo te pido otro análisis, por favor. Ah, pero para el video que voy a grabar. Ah, sí, mándalo, no pasa nada. Pueden repetir. Sí, mándenlo. Mándenlo ahí al Discord y yo les repito. Sin problema. Soy pésimo dibujando. No te preocupes, todos somos bastante malos, ¿eh? Aquí todos somos malísimos. Va. Vamos a hacer un Gartic. Es que si no me va a estar parando los análisis a la mitad del directo. Así por lo menos va a parar cosas el directo. Va a seguirme desconectando. Pero por lo menos va a ser algo de chill en donde vamos a estar jugando todos en un mismo lugar. Entonces ya no va a haber problema, ¿sabes? Aunque yo me desconecte del directo, ustedes pueden seguir jugando conmigo, que es lo interesante aquí. Vamos a ver. Ahí. Les paso el link, ¿sale? Creamos sala y les paso el link. A ver si no me tumba también de la página como tal. Tengo que bajar una app. No. Nada más tienes que entrar al link que yo te voy a dar aquí en el chat, con cualquier dispositivo. Entras a ese link y ya estás aquí adentro conmigo. Así de sencillo. No necesitas descargar nada. Esto es para todos, ¿eh? Todos pueden jugar. Todos. Tan solo es darle clic al enlace y entras aquí conmigo. Y ya estaría. Más sencillo imposible, no sé. Cómodo. Ahí está Nico. Mañana anuncian que meten en Brawl Stars para el domingo analizar. Estaría bien. ¿Van a meter cosas nuevas en el Brawl Stars? ¿En serio? No puedo tener tanta suerte. O sea, quiero... El domingo vemos qué rayos, ¿eh? El domingo vemos qué rayos con respecto al Brawl Stars. Ya digo, tengo que encontrar la forma de que corra bien en PC y aparte me gustaría jugarlo con mando. No me gusta usar los dedos. La verdad. Solo hemos jugado Gartic dos veces y ya se volvió algo querido. Es que está gracioso, da muchas situaciones de jajas. Como no sabemos dibujar y está aquí la gente haciendo garabatos y poniendo frases tontas, obviamente salen cositas ahí interesantes. No sé. No me deja entrar, ¿por qué no te deja? Vuelvo a mandar el enlace, lo vuelvo a mandar. Por los que no los deje o lo que sea, les vuelvo a mandar aquí el enlace. ¿Sale? Ese es el enlace. ¿Probar ahí? A lo mejor porque hay... No hay espacio, hay bastante espacio. Hay bastante. Está muy guapo, ¿eh? Para los que no sepan más o menos cómo se juega... No creo, pero bueno, puede haber alguien que no lo haya jugado. Esto es como el pinturillo. Ubican más el pinturillo, me imagino. Como un teléfono descompuesto, pero en lugar de decirnos frases por micro y eso, no. Es dibujando todo. Todo lo dibujas con el dedito y ya estaría. ¿Tengo que mandar otro al Discord o el que ya mandé hace dos semanas sirve? Ese mismo sirve, no pasa nada. Esa misma sirve. Si ya mandaste una, esa es la que tomo, no pasa nada. Bien. Sí que sí. Ahí. ¿Ya estamos? ¿Ya empiezo la partida? Madre del amor hermoso. ¿Empezamos ya o no empezamos? Si nadie se quiere meter, ya lo voy a empezar, ¿eh? Empezamos. ¿Empezamos o no empezamos? Ah, mira, faltaba alguien. The Voice. Ahí está. Pues ya la voy a empezar. No sé. Creo que di bastante manga ancha para que entraran. Ahora sí vamos a empezar. No te deja. No entiendo por qué no te deja. Una frase. No me deja. Ay, esa va a ser la frase, ¿eh? Esa es la frase. Ojalá alguien la dibuje bien. Pero no creo porque todos damos asco dibujando. ¿Cómo se dibuja eso? De momento poner sus frases. ¡Mira! ¡Le atinamos! Yo también puse algo parecido. Mira nada más. Oye. Oye, yo también puse algo parecido. No igual, pero parecido. Ay. Soy malísimo dibujando manos y pies.
Te lo juro, muy malo. No es una broma, soy malísimo dibujando manos y pies. Ahí. Una línea más delgadita. Esto es una antena parabólica, me imagino, ¿no? Así como que no quiere la cosa. Ay. Porque claro, toda ISP necesita de antenas para repartir su servicio. Ay. Y ya estaría. ¿Cómo que seis dedos? ¡Le puse seis dedos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Le puse seis dedos! Oye, gracias. Gracias por... Prometo que no tengo seis dedos, ¿eh? Prometo que no los tengo. Le puse seis dedos, madre del amor hermoso, ¿eh? Te digo que soy malísimo dibujando manos, para que luego piensen que es mentira. Soy malísimo. Ahí está. Listo. Seis dedos. Tengo cinco, lo prometo. En ambas manos. Qué cosas. No sé ni qué dibujé. Eso es lo bueno. Eso es lo gracioso, no te preocupes. Eso es lo bueno. Ya estaría. Acabaron pocos, ¿eh? ¿Qué coño es, eh? Panqueques. Esto me ha de ser una referencia a Mini Peca, ¿no? Ahora que está tan de moda en este canal. Ahora que está tan de moda. Ay, el Mini Peca. Por cierto, Mini Peca, una de mis cartas favoritas, aparte del Peca, no es una broma. Pancakes. Espadita y corazón azul, obviamente. Ay, pero lo tengo que buscar en serio. Bueno, no puedo poner azul y ya estaría, ¿no? Pancakes. Me imagino, a ver, son pancakes. No creo que alguien haya pedido pancakes sin la relación con, la clara relación con el cono dando la vuelta por el mundo. ¿Qué? Cono dando la vuelta por el mundo. Ok. Entiendo que tal que así. Este es mi México lindo y querido, la silueta por lo menos. Espérame, salió un poco regular esto. Es que claro, hay fugas de color. Ahí, entiendo que ahí no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Control Z. Es esto. Ahí, coño. Gracias. Y tiene que ser un cono, me imagino. Un cono, es que claro, como... Un cono estilo... Uy. Un cono estilo helado o algo así. No lo sé. Un cono, ¿eh? O sea, es que claro. No sé, yo me lo imagino así como de helado o algo así. Coño de la madre. Ahí. Le pongo fino, fino y... Ahí. No sé. ¿Así tal vez? Quedó bonito el mapa de México, ¿no? Bonita silueta y todo, aunque quedó un poco de aquella manera los países de aquí abajo. Ya esto conectaría del otro lado con Brasil y Chile y etcétera, ¿sabes? Aquí abajo hay más terreno, ¿sabes? Pero está así como dado la vuelta.
Cono dando la vuelta por el mundo. Entiendo que está bien, ¿no? O sea, se entiende. Es que claro, y a lo mejor los colores no fueron lo mejor que escogí. ¿Qué? Capibara. Apio es una papa. Capibara. Dudo mucho que esto realmente sea un capibara. Lo vamos a volver a cambiar a cobayo. Yo entiendo que alguien pidió un cobayo, que es lore del canal. El que no sepa por qué un cobayo es lore del canal, significa que no ve todas las series del canal y solo ve Fobis. Reglazo y una nalgada. Y luego un beso en el abdomen. De ahí, supongo que cobayo comiendo. Dios, ¿sí? Para mí ambos son masculinos sin más. Peca y mini peca. Ah, sí, son mujeres, ¿no? Bueno, peca. Mini peca creo que sí es hombre. Todo este directo va a ser mentándole la madre a Izzy. Me alegro. Me alegro un montón. Uy. Ahí, tal vez, ¿no? Está bien esto. Y yo qué sé. Un poco aquí. Me rompí la columna por algún motivo que no entiendo. Madre mía, le estoy echando ganas. La verdad es que no suelo echarle tantas ganas a los dibujos. Pero ya que estábamos, pues hay que intentar ahí. Espérame. Ahí, perspectiva y todo, hay que... Uy. Yo qué sé. Una pata de la cama, ya estaría, ¿ok? De hecho, ni va a ser pata, va a ser la base entera. La base entera, y ya. Así no me complico la vida. Pum, ya estaría. Todos los dos son bots. Puede ser lo que tú quieras hacer. ¿Sabían que Mini Peque es masculino, Peque es femenino? Esto se debe a que en una publicación oficial para festejar el Día de la Mujer pusieron un fondo con todos los personajes femeninos y ahí estaba la Peca. Por alguna extraña razón, el Chispitas. A mí me convence que el Chispitas sea femenino. Me convence un montón. Porque es Sparky, es Lore también. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es? Si es un mosquito, ¿no? Parece un mosquito. Y eso, lo de arriba es un corazón o algo por el estilo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este ser del Averno? Que alguien lo mate, por favor. ¿Qué está pasando? Pobrecito, le duele vivir. Ok. Ok. Esto va tal que así, más o menos. Uy. Hay unas manitas, yo qué sé. A ver, no me lo tengan en cuenta. Sufre de atrofia muscular mi pequeño personaje. Sufre un poco de atrofia muscular, ¿ok? Y apesta por algún motivo, es que claro. Ahí, ahí, ahí.
Madre mía, pero si está todo bien hecho. Se entiende a la perfección, ¿no? Se entiende, vaya, cada dibujo calcado para que la persona que sigue lo entienda perfecto. Está impresionante, está muy bien dibujado, cojones. Está súper bien. Todavía hasta me sobra tiempo y todo, ¿eh? Le puedo meter ahí detalles, unas venas. Ahí para que se entienda. Está todo macizo. Todo macizo, ¿sabes? Ahí las venas que se marcan ahí. Pero bueno. Picasso, ¿quién era ese? Que venga que yo le enseñe. ¿Quién era Picasso? Que yo le enseñe aquí, ¿eh? Que no me enteré yo que dibuja cacas sin mi permiso. Madre del amor hermoso. Igual, Rorros, que tengas una excelente noche. Madre mía. Pero bueno, ¿y las piernas? Pues bueno, ya las platicamos después, ¿sale? No pasa nada. Y es la última ronda, entiendo. Después de esto es el delivery de resultados. No está llorando. ¡Oh! ¡Es verdad! No, creo que no. Creo que no hubo llanto al final, ¿eh? Es verdad, me enfoqué tanto en la caca que no lloró. No. ¿Qué? Pero bueno. Soren se streameando con Easy. Se entiende a la perfección. ¡Madre mía! Pero decían que no sabían dibujar. ¡Wow! Los güeyes de Easy le quitan el internet. Se entendió a la perfección, ¿eh? Va a sobrevivir. Va a sobrevivir el mensaje. Yo confío. Easy disparando un Kamehameha. En Venga la Alegría. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Fallamos la misión, chicos. No sé por qué o dónde fue que Six exactamente vio Venga la Alegría en este dibujo. Yo supongo que graban Venga la Alegría en una casa azul de gnomos por algún motivo. Y ya bueno, aquí ya se fue de madres. Ya no, al final no entendí. Una salchipapita con bastante mayonesita. Bien hecho. ¿Y la mayonesa? Sput con cara kawaii. Esto es la caca. Esto es lo que al final se convirtió en caca. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Mojoncio se puso sentimental. En efecto, esto es la caca. ¿Qué es Venga la Alegría? Es un programa mexicano bastante feo que no tiene sentido que veas. Chat de voz. Sí, al final no le puse lo del chat de voz, ¿eh? Caca mamada llorando. Compara esto de Six con mi caca super mamadísima, men. Es que claro. Es que no tiene sentido. Este ver ahí entregándolo todo, poniendo sombras y todo ahí bien bonito. Y luego llego yo y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Con cuál te quedas al final? ¿Cuál prefieres? La mía tiene venas. Madre del amor hermoso. Bien ahí. Oh. Ok, vamos bien. Vamos bien, de momento vamos bien. Creo que no sobrevive el mensaje al final, ¿eh? Creo que no. Persona viendo una fábrica explotadora de niños. Ok. Ok, y aquí, en lugar de que fuera explotadora de niños, la fábrica es la que explota. Chinos en su estado natural. Madre mía. Pero bueno. Son chinos Lego por algún motivo, ¿eh? Son chinos Lego. Por algún motivo que nadie entiende. Inserte meme de el niño vomitando. No sé si han visto este meme. Hay un niño vomitando que le sale el vómito por la nariz y por la boca. Y empiezan a poner chin chen han ching. Una canción ahí toda racista. ¡Oh! Estuvo bueno este, ¿eh? Madre del amor hermoso. No sé cómo pasamos de Easy, chinga tu madre, a chinos en su estado natural. Pero fue increíble, la verdad. Estuvo impresionante. No puedo dibujar en el teléfono. Aún mejor, hermano, no te esfuerces. Ni te esfuerces, está mejor así. ¡Ay! Es mágico esto. Abanico destructor de mundos. No entiendo lo del abanico. Cono dando vuelta por el mundo. ¡Ah! Era esto.
Y yo ahí me fui muy literal, ¿no? Literalmente un cono. Un helado dando vuelta por el mundo. Yo pensé que era eso, honestamente. ¡No, la madre! Ese helado se está derritiendo un poco, ¿no? Todos felices en el mundo. Vive el amor. Ok. Bueno, a ver. De nuevo, comparemos calidades, ¿no? Claramente, me quedo con el de Hayu. Claramente, superior, diría yo en toda regla. Zancudo poliamoroso. Ah, con razón. Con razón. Un mosquito enamorado de un brazo. ¿Qué cojones? Insecto hematófago enamorado. Este es el que se fue de madre, le dolía vivir a este ser del Averno, ¿eh? Es que claro, pobrecillo. Algún desquiciado mosquita. Mosquitos, madre del amor hermoso, es que no. Se puso todo rojo, mi error. está bien, ¿eh? Está bastante bien, no pasa nada. Mejor así. Ya, mejor que no esté bien el dibujo para que así sea más gracioso. Ok. Soñando con Izzy. Fuck you, literal, ¿eh? Literal, ese soy yo. Madre mía, pero es que bueno. Es que claro, hay un gap de habilidades aquí. Mira esto, hermano. Mira esto. Es que no sé. Apio comiendo un cobayo. Es al revés, pero bueno, te entiendo. ¡Oh, qué bonito el cobayito! ¡Qué bonito el cobayito, no veas! Un apio con un capibara. Dolió lo del capibara. Dolió, ¿eh? Era clara referencia a un tremendo cobayo. Lo bueno es que se mantuvo el cobayo. ¿Qué rayos con tu cobayo? Pero ese ser del Averno, mátenlo. Sacrifíquenlo. Una planta del Plantas vs. Zombies y un cerdo con cara de confusión. Perdimos el cobayo, gente. Perdimos el cobayo. Ni siquiera quedó el apio. Quedó planta del Plantas vs. Zombies. Hemos fallado la misión. Lamentable, ¿eh? Panqueques. Pues no, al final no era referencia al que te cuento. No era referencia al mini peca. Wow. No mames. Ok, bueno, no es de cuerpo completo, pero definitivamente te rifaste, ¿eh? Te rifaste. No mames. Bien hecho. Oh, por cierto, pueden descargar los GIF y se animan y se ponen de una por una la imagen, ¿eh? Está bastante bueno este. Ah, no juegues. Vamos a poner el que te cuento, ¿no? El que lea las cosas. Ay, madre mía. Lo ponemos rápido. Es que claro, luego pasa lo que pasa y no les da tiempo a dibujar. Quiero poner que lea los turnos. Animación no, secretismo no. ¿Cómo ponía lo de que estaba aquí? Escribir, dibujar, turno, sigue dibujando, tablero de puntuaciones, secretismo, animación. ¿Cómo era para poner que leyera? Sí. Normal. Había una forma de hacer que esta woman leyera... Por cierto, los que quieran entrar, paso link. Ni se esfuercen, o sea, dibujen como puedan, que es más gracioso así. Es más gracioso cuando dibujamos muy mal. ¿Cómo era para que leyera? Había una forma de hacer que la woman leyera las oraciones. No entiendo. No. No lo entiendo, no sé. Elige si los dibujos y las frases se ocultan o no.
Ya entraron, ¿no? Nightmare King, bien. La opción dinámico activa el reloj solo cuando la mayoría pulsa hecho. Es que claro, puedo poner dinámico, pero va a haber personas que se esfuercen un montón en dibujar y sea todo lento, 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 ¿sabes? Yo lo pondría rápido y ya estaría. Y así lo que alcancemos a dibujar está bien. Solo de hacerlo de arriba a la derecha, creo. Pero estaba puesto en esto, o sea, lo tenía puesto en sonido. Y aún así no lo lee. Escribe una frase. A ver, pongámonos ahí. Ay, a ver quién puede dibujar es. Está fácil, ¿eh? Bien. Primero que nada, el avión. Ok, este es el mayor desafío de mi vida. Esto tiene que quedar bien. Esto tiene que quedar muy bien. Ahí. Está complicado esto, a decir verdad. Dibujar a un amiguito así está bastante complicado. Para que no se preste a confusiones, ¿sabes? Como la vez pasada. Ya habrá alguien que no diga esto y escriba otra cosa, ¿eh? O que claramente lo estoy marcando, pero oye. Bien. No sé quién mandó esta, pero está complicado dibujar esto. Yo qué sé. Bien hecho. No sé cómo dibujar lo que me tocó. ¿Será con algún bot? ¿El qué con algún bot? No sé. Bien ahí. Vamos a poner un poco de musiquita de fondo, ¿no? Ya que estamos. Pero es que claro, va a sonar todo fuerte al inicio. Sí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Madre mía! Entiendo que es... ¡Madre mía! Bájale tantito, mi man. Increíble, por cierto, increíble la playlist de Minecraft Luffy. Es bastante bueno. Ya no me queda tiempo. Se te acaba el tiempo para dibujar o algo así. Dos, dale, no, todavía voy a salvar. Me cago en todo. Es que claro. Está muy complicado esto, yo te lo juro, eh. Once again, mi bello, bello México. Ahí. Y faltan los dos que te cuento. Madre mía.
¿Cómo hacemos esto? Ay, mi madre, está mejor así, ¿no? Me salió imbécil el gato, ni modo, ¿eh? Me salió pendejo, ni modo. Menino tonto. Me salió tonto el gato. Y su compañero de aventuras... Yo qué sé. Me salió mongolo, ni modo. Un abrazo. Es lo que hay. Este va a estar volteado hacia allá. Bien hecho. No sé, está muy difícil esto, ¿eh? No sé dibujar nada de eso, pero oye, me doy maña como buenamente puedo. Ok, esto debe ser importante, ¿eh? Lo que está a la derecha. Supongo que... no lo terminó. Es que claro, no sé qué es esto, ¿sabes? ¿Esto de aquí? A lo mejor, claro, alguna referencia a Winnie Pooh o algo así. Bochorno en vida. Cómo me da risa hacerlos con hidrocefalia severa, ¿sabes? Hacerlos ahí con turbohidrocefalia, que tengan problemas de su cabecita. Madre mía. Madre mía, hermano. Que parece más como que está mega horny el men en lugar de... No sé si esas son las cejas de alguien que está... ¿Cómo serían las cejas de alguien que tiene bochorno? No sé, la verdad, ¿eh? Algo tal que así, por ejemplo. No sé cómo dibujar esto, está muy complicado. Madre mía. Así, supongo, está bien. Contento. Está complicado, mi men. Está bastante difícil. Bien, bien, bien. Estoy contento con el resultado final.
Coño, ¿qué escribí? Ya estaría. Tampoco sé hacer caballos, que no son caballos, son cobayos. Aquí estaba lo de narración, me cago en todo, estaba al final. Ah. Ok, bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a bajarle un poco ya que estamos. Ahí. Vamos a ver qué tal. El café es la mejor bebida del mundo, bebida caliente, bebida caliente. Estoy de acuerdo. Z, ¿eh? Bien hecho. Cafecito chingón de lingue, señal de aprobación con la mano, señal de aprobación no con queda, la mano, cierto, señal de aprobación con la mano, dragón, dragón, dragón. Droga socialmente. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok, ok. Dos güeyes fumando. Ok, interesante. Blasfemos. Ah, oh, con razón, madre mía. Y con todo se entiende, ¿eh? Tal vez lo de mea culpa esté complicado. Om. Ok. Oh, ya entiendo. Comp Paloma sería la... Paloma a punto de chocar con barril de miel. Comp sería la comparación, ¿no? Comp de panal y todo eso. Interesante. Pollo se asusta al ver la miel. Ok. Estaba muy complicada, la verdad. Estaba... Hizo, a ver, aquí voy, tengo que decir que se esforzó, ¿eh? Blasphemous, sí estaba complicado dibujar Blasphemous, la verdad. Gatos peleando en la azotea a las 12 de la noche. Dos gatos en una batalla épica para salvar el mundo. No sé dónde dedujiste que estaban salvando el mundo, madre mía. Dos gatos en la estratosfera. Estratosferra. Se perdió uno, murió uno en el espacio. Zorenz modo maloso viendo la tierra a ser destruida. Ah, ¿no veas tú? Soy un menino malo, un menino travieso, una gatita pachosa. Bien ahí. Hice lo que pude, ¿eh? Cobayito, hasta lo subrayé, verás cómo ponen otro animal. Cobayo Tonkus. Ok, se respetó el cobayo, bien hecho. ¡Me cago en todo, Niku! Ja, 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 no sabe hacer un caballo. ¿Y el cobayo, pues? Argentino con rabia. La nariz. El chiste es que, por algún motivo que todo el mundo no sabe por qué, los argentinos tienden a tener un poco más de centímetro de nariz. Por eso los jajas, ¿ok? Pero, oye, eso es un mito, no se ha probado nada científicamente hablando. Simplemente, pues, pareciera. Cerote bailando bachata. Cerote, no sé qué es un cerote. ¿Qué es un cerote? Salchicha festejando y disparando. No sé qué es un cerote. Ok. Salchicha vaquera hace disparas constant. Constant. Ok, oye, no está mal, ¿eh? Una salchicha disparando en el viejo oeste. Ok, ok, ok. Bueno, pues oye, hubo cosechita ahí, hubo cosita interesante. Algo ocurre presente el vacío en cada uno de nosotros. Tres. Literalmente vacío. A ver, puede ser interpretado. Uno de fuego hace. ¿Qué? Eso parece otra cosa, hermano. Parece una dona o un... Bochorno en vida. Parece... Uf. Uf. Madre mía. Papaleta con calor. Esto parece... Parece, ¿sabes? El sin esquinas, hermano. Esto está a 2 píxeles más de ser baneable. Flanders embarazado de Homero. Eso era complicado. No veas. Le pegan en la cabeza a alguien con una pelota.
Ok. Qué bien dibujan, honestamente, hermano. Qué bien dibujan. Pelotazo a alguien en el recreo. Qué bien dibujan, la madre que los parió. Y eras tú, obviamente. Eras tú. Balonazo en la cara de Nicola Piña, portera. Bien hecho. Bien hecho. Dibujan bastante bien, es que claro. Mira eso, ven. Hasta el efecto del ojo y el cachete ahí rebotando y todo. Madre mía, es que por supuesto. Es que claro. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, gente? ¿Seguimos con una partidita más y ya lo dejamos por hoy o qué hacemos? Ya cumplí las 2 horas del día de hoy, pero podemos darle a otra cosa. Podemos hacer unas balatraciones, podemos hacer algo, yo qué sé. ¡Una run del Isaac! Mira tú qué bien, me gusta cómo piensas. Me gusta cómo piensas. ¿Hacemos una última y de ahí run del Isaac o ya nos vamos al Isaac? Última. Otra más, ok, va. Una más. Yo me retiro, pues eso, que tengas una excelente noche, Venancio. Que te la pases bonito y no me odies, por favor. Ya no me odies, que está feo odiar al prójimo. En fin, les paso el enlace a los que no han entrado. Y ya nos vamos a hacer una roncita del Isaac, ¿va? Nos vemos el día de mañana, claro que sí. Por supuesto que yes. Qué cosa tú, ¿eh? Bien ahí. Ok, tengo partidas ahí, ¿eh? Tengo que guardar esto y... bien. Igual, Void Known. Igual, que tengas una excelente noche. Bye, bye. Madre mía. Uf. Vamos a ver. ¿Cómo los voy a odiar si yo los amo? Bien dicho, cojones. Que por cierto, tengo actualizado el Isaac. Vamos a checar ya que estoy. Sí, sí lo tengo actualizado. Bien. Pues una runcita de Isaac y termino, ¿eh? Ahí. Amar está bien y odiar solo a Easy. La verdad es que sí. Si algo aprendimos de este directo es que las compañías de telecomunicaciones de Latinoamérica pueden echar a perder los planes. Bien hecho. Le doy ya, ¿no? Ya estaría con eso. Fuf. A Malenia y a Izzy. A ver, yo tampoco odiaría a Malenia, ¿eh? Malenia. ¿Cómo busco esto? No, tampoco odiaría a Malenia, ¿eh? Malenia es cosa de bien. Está difícil la woman, pero me la acabaré pasando y será cosa de... Ah, sí, supongo, yo qué sé. A Smoking On. Oye, eso sí que tenemos que odiarlos. Uf. ¿Cómo dibujo esto? Es que claro. Unos taquits. Unos taquits, ya que estamos, ¿no? Unos taquits. Taquits. ¿Por qué no? Así se queda ya. Hay que meterle prisa aquí. Taquits. Ahora les hacemos el plato y todo. Este es su cilantrito y todo, yo qué sé. Taquits. Y... Oye, ni tan mal, ¿no? Estaría. No alcanzaste. ¿Cuáles son los mandamientos? Ah, te llevamos uno. De los 10 que son, llevamos uno nada más. Y es blasfemarás cada que te sea posible. Blasfemarás cada que te sea posible. Tenemos que hacer los otros 9, no los he dicho. No he dicho los otros 9 mandamientos. Blasfemarás cada vez que te sea posible. Es el primero de los 10 que tengo que inventarme.
Ya los inventaremos en los directos. Durante las... después de una boss fight y durante las confesiones en Blasphemous. No jurarás el nombre de Dios en... No, pero del canal, no del cristianismo. Bien hecho. A mí se me hizo... Tengo que responder comentarios de YouTube, ¿eh? Madre mía. Hay gente ahí peleando si es verdad o es mentira lo del evento. Ya veremos, gente. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Madre mía. Pues que claro, él no ocupaba lentes, ¿verdad? Madre mía. Es muy violento dibujarse uno mismo, ¿eh? Es extremadamente violento. Apenas me incomoda dibujarme a mí mismo. Me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien. Espérame. Ya estaría. ¿Usted es pescador? Sí, definitivamente. Pesco unos cuantos virus, les doy en la madre. Y los regreso con 10 veces más código. Por cierto, hubo un ataque. Esto me acabo de enterar, no es broma. O sea, fue algo importante a nivel ciberseguridad. Hubo un ataque a un antivirus llamado Kaspersky. Y se infectaron un montón de iPhones dentro de Kaspersky. Las personas que trabajan en ciberseguridad en la empresa de antivirus Kaspersky, todos fueron infectados y todos fueron iPhones. 4 vulnerabilidades fueron explotadas y hubo un montón de información comprometida. Ya se recuperaron, ya contestaron y machacaron a los perpetradores, pero fue un tema, hermano. Fue un tema, o sea, fue algo duro, fue algo duro de enterarse. Imagínate que gente que es pro player en esto de la ciberseguridad fue vulnerada. Los que se dedican a hacer los antivirus fueron viruseados. ¡Cágate! ¿Qué nos queda a nosotros los mortales? Yo por eso no existo en internet. No existo. Ustedes ven esta cara, pero yo en realidad soy una mujer de 49 años japonesa en la otra esquina del mundo. Pero nunca lo sabrán. Así es. Soy este dibujo de aquí. O sea, fue una noticia dura, ¿eh? No es juego. Fue algo muy grave lo que sucedió. Ya estamos. Adiós a todos. ¡Ey! Igual el Quich. Que tengas una excelente noche. Con que eres peruano fingiendo ser coreana creyéndose mexicano. Un poco así. Un poco. Los 10 mandamientos del canal. Escritos Cruz Latina. Cruz Latina. Ok. Blasfemiarás cada que sea posible. Bien hecho.
Madre mía, hermano. No puede ser esto posible, ¿eh? Sadomasoquismo blasfemoso. Pero bueno. Madre del amor hermoso. Zorenz Kawaiigu. Ok. Zorenz Kawaii. Me sorprende que haya sobrevivido la idea. ¿Qué está pasando? Pero bueno, o sea, ¿cómo sobrevivió el... Soren con una cabeza de asteroide. ¿Cómo sobrevivió la idea? No había un solo rastro de que fuera yo más allá de una taza de café. Y sobrevivió la idea. ¡Qué impresionante! Un vagabundo en la calle. Madre mía. Ok. Hombre sin privilegios caminando por la calle. Clean. Perú. No mames. Los peruanos son verdes por comer palomas de jara los cuyos. Bien. Se respetó, madre mía. Mosca comiendo mi comida. Ok. Unos taquits con su mosquito. Más proteína, así que no está mal. Tocino con moscas porque está rancio. ¿Cómo que tocino? Ok, bueno, salvamos las moscas, bien hecho. ¿Una loncha de tocino con moscas? Sí. Se salvaron las Donatello moscas. Donatello con un esquite en el as. En el culo. Oh no, viejo. ¿Y el esquite en el culo? Miguel Ángel, la tortuga ninja y estremiera medio tiempo. Es que había una tortuga que se llamaba Miguel Ángel, como yo, curiosamente. Tortuga ninja chambeando para el Zorenz sin goce de sueldo. Ok, bien. Pero sí, esto no es broma, una tortuga ninja se llama Miguel Ángel. Pues eso, oye, ni tan mal, ¿no? Una más quiero entrar. Ah. Dibujé a Donatello. Era lo mismo en realidad, pero oye. ¿Le damos ya la run de Isaac? ¿O le damos una más en el Gartic Phone? ¿Qué hacemos? ¿Quieres entrar? ¿Quieres una más? Podemos darle una más, sin problema. Espérame, ¿qué está pasando aquí? ¡No mames! ¡No mames! ¡Hay pruebas! ¡Hay pruebas de que le tocó a alguien! No te lo puedo creer. Igual, Hayu, que tengas una excelente noche. Una más por Echo, o si no, mis mañosos. Va, que entre Echo. A ver, ahí está. Creo que es ese, ¿no? Creo. Es que van cambiando el enlace cada que hay cosa ahí de... ¿Es ese? Sí, es ese, correcto. Muestra en vivo que no lo creo. Está en el Discord de la comunidad. Está en el Discord, pero lo podemos enseñar. No lo puedo creer, ¿en serio es real esto? ¡Oh! ¡Wow! No veas tú. Mira esto. Tenía que ser un suscriptor. Es que es un suscriptor de ella realmente, ¿no? O sea, no es ella la que ganó. Ok, comentario. Él probablemente solo lo compró desde la tienda. ¿Se pueden comprar 10.000 cerrados? Creo que no. Creo que no se pueden comprar 10.000 exactos. No estoy seguro. El One Piece es real. Tengo que investigar eso, fuera bromas. Voy a estar al pendiente del Discord oficial de Pobis. Quiero ver eso. Qué raro. Pues ya estaría. Ahora sí, Outer Wilds is polla. Correcto que sí. Ahora sí. Sí se pueden comprar, es la oferta de $100. No sé yo. No sé quién es el primero, pero el segundo sí te lo puedo hacer, supongo.
Por algún motivo tiene piernitas chiquitas. No sé quién es el otro, la verdad, no sé quién es. Y bracitos chiquitos también, por algún motivo. Es que el hecho de que se puedan comprar 10.000 exactos crea una situación en la que no le vamos a confiar a nadie que los haya sacado. Y eso me preocupa un montón. Porque no vamos a saber nunca si alguien está mintiendo o no. Tendría que ser un video grabado de... ¿sabes? ¿Y quién se pone a grabar antes de abrir Jax? Por lo menos conmigo pueden estar 100% seguros que no les voy a mentir, porque no me conviene a mí, con la cantidad de caca que Smoking Gun ha hecho, dejarlos bien parados, que le den por el culo a Smoking Gun. Si no me sale, lo digo, y si me sale, también lo digo. Pero voy a decir la verdad. Pero esta gente que sale de repente de, a mí me tocó, y las pruebas, ay, no tengo. Es como muy curioso, no sé. Y es que encima el hecho de que puedas comprar exactamente esa cantidad en la tienda lo hace más difícil de investigar. Porque habrá gente que sí lo compre y le tome foto a la compra. Ah, cómo me caga. Ojalá fueran 100.000 o algo así, ¿sabes? Y es que creo que 100.000 también los puedes comprar. Eso es un problema. Una cantidad muy random que no pudieras comprar en la tienda. No sé. Ahora sí. Madre mía, wow. Ok. Qué impresionante, ¿eh? ¿Cómo se les da el dibujo? Es que claro. Ok, esto está difícil de dibujar, pero está chistoso. Vamos a intentarlo, venga. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacerlo bien. Estaba tal que así el chamaco pendejo este. Tenía un culo que no se lo aguantaba ni él, ¿eh? Tenía un culame en el men este. Tenía una pancita también. Okay. Qué asco. Quédate en lo simple, ella estaría. Yo qué sé. Fue lo que sé, lo mejor que se me ocurrió. Como nunca compro nada, entonces no sé qué es el anuncio de compra de eso.
Tengo que investigar esto. Lo voy a investigar, ¿eh? No voy a parar hasta llegar. Es la misma persona. Ah, sí, es una broma, hijo de tu puta cola. No hagan esas bromas. Sí, es una broma, lo estoy leyendo en el Phobis chat, en el Discord de la comunidad. Le dicen, para con la broma, y pone yesent. O sea, que como, madre mía. Sí, es una broma, hijo de la cola. No es broma, ahorita, ahora lo pongo. Qué asco de gente, que hace bromas, o sea, ¿para qué? Es ¿qué ganas? Mierdas, Gun. Fortnite. También, oye, se entiende a la perfección. No Fortnite, bien, Nico. Orgulloso me hallo. ¿Qué? Definitivamente. Segunda vocal. El personaje que más te guste. El mejor juego del año pasado, si Elden Ring. No es del año pasado, pero claro. Forense es mejor que Malenia. Yo proyectando con gafas de sol trofeo. Yo proyectándome ahí. Va a morir Malenia, lo prometo que muere, lo prometo. Bebetón y Doctor Simi. ¿Quién es Bebetón? Farmacia Guadalajara. Madre mía. No duró nada el Doctor Simi. ¿Un pipiripinto en una silla gamer? Ok. No sé, de nuevo, no sé qué es un pipiripinto. Unicornio berreando en la prisión. Ah, es que él dijo berreando y tú entendiste barriendo. Unicornio comiendo pastel mientras barre cara de unicornio, 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 cara de unicornio. La verdad es que estaba complicado. Complicado, cuanto menos. Es Kick Butowski. Ok. Madre mía, lo hizo argentino de putazo, ¿eh? Kick Butowski mañoso. Lo hizo argentino de putazo. Es obra. No era tan difícil. No era tan difícil. Lo decía literalmente en el letrero. Madre mía. Me retiro. Buenas noches. Igual, Six, que tengas una excelente noche. Y yo creo que, viendo que se me está yendo el internet otra vez, creo que también me retiro, ¿eh? Se me está yendo el internet otra vez, estoy perdiendo fotogramas a lo cabrón. Le intento dar la runa al Isaac, en serio se me está yendo, ¿eh? No es broma. De hecho, no tarda y se corta otra vez el directo. Uy, 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 sigue en rojo, ¿eh? No es broma. Madre mía, podemos intentar ahí una runa del Isaac, de hecho, tengo ganas, claro. No, sí, está muy mal, ¿eh? Sigue en rojo, no es una broma. Estoy en rojo full, full, full. ¿Puedo poner esto de alguna forma que se vea? Es que claro. No se puede. No, sí, estoy en rojo. Dejamos la run del Isaac para el domingo, lo prometo. El domingo le damos la run del Isaac, ¿sale? El domingo le damos la run del Isaac. Nos vemos el día de mañana con más y mejor. Mañana sábado toca Don't Starve, a no ser que el internet diga lo contrario. Y nos vemos. ¡Hala! Con esta bella imagen de Kick Butowski nos despedimos. Chao, chao.